después no nos agobie. Así es que los que vayan entrando con, pues eso, con delicadeza, van ocupando los sitios y empezamos y no perdamos tiempo. Lo primero, agradecerles que estén aquí con nosotros. Se consolida Letras en Sevilla y es un placer enorme volverles a encontrar y agradecerles su apoyo, puesto que pues al momento que se anunció ya cundió la alarma de que no quedaban invitaciones. Agradecer a la Fundación Cajasol, que tomó esta iniciativa con mucho cariño, y los trabajadores de esta casa, que están aquí, casi todos, se emplean para que todo sea un éxito y, sobre todo, para que el debate, el foro, lo que se diga, pues tenga y cale en nuestra sociedad. Es una maravilla que en un lunes de Pascua pues nos juntemos también, haya una multitud para hablar de literatura, para hablar de nuestro país y para hablar de historia. Alfonso Guerra, que ya como saben va a inaugurar, cuando estábamos preparando estas jornadas, me decía, pero por la mañana, a las 11:30, digo, sí, Alfonso, que están muy entregados. Le digo, Alfonso, se han acabado ya las invitaciones, vamos a ir al patio. Dice, pero ¿tú crees que en el patio de la Diputación? Pues aquí estamos, Alfonso. Bien, para un poco dar el alumbramiento y la inauguración de estas jornadas, voy a pedir que suba Arturo Pérez Reverte, porque fue con ocasión de una conferencia que vino a dar alguien que esté entre el público, estaría en aquella conferencia sobre el soldado Cervantes, un ciclo que hicimos en el que participó también Alfonso Guerra. Pues en esa esquina, todo abarrotado, viendo las ganas que había de actividad literaria en Sevilla, y él que tanto ama Sevilla, tal vez leyeron ayer el artículo que dedicaba a las tabernas de Sevilla, pues ahí demostraba una vez más su amor. Dijo, vamos a hacer algo, ¿por qué no hacemos algo? La iniciativa fue suya, ¿por qué no hacemos algo en Sevilla? Que venga gente, que hablen y que haya un momento y motivo de reflexión. Y ahí fue donde prendió Letras en Sevilla, cosa o proyecto al que él se ha entregado, lo quiero decir públicamente, de una manera generosa, desinteresada y, desde luego, muy voluntariosa. Así es que él viene aquí para pasar los 3 días con nosotros, y yo quisiera, Arturo, que tú inauguraras estas terceras Letras en Sevilla. Buenos días y gracias por ser tantos. Mi abuelo, cuando era pequeño, me solía recitar unos versos cuyo torno recuerdo, pero que me encantaban, que decían: oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar donde vio la luz del sol. Si os alaba Inglaterra, será inglés. Si habla mal de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. Hay gente que habla bien de España, incluso hay gente que habla muy bien de España. Hay gente que habla mal de España, unos con motivo, otros sin motivo. Gente que habla mal de España porque la detesta, gente que habla mal de España porque la ama. Pero como decía Quevedo, se puede hablar con mucha dureza de aquello en lo que se ama y se tiene derecho a ello precisamente para hacerlo mejor o intentar hacerlo mejor. Estas jornadas tienen ese objetivo, hablar de España. Oirán ustedes aquí hablar de España de muchas maneras, a favor, en contra, bien, mal, estarán de acuerdo o se indignarán con lo que oigan estos 3 días, eso ya depende de cada cual. Pero el objetivo de esto es que al terminar todos hayamos tenido una reflexión sobre lo que es la palabra España. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué nos ha traído hasta aquí? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo podemos estar? Esa es la idea, reflexionar. Insisto, habrá cosas que oigan que no les gusten y habrá cosas que les gusten mucho. No aplaudan ni con unas ni griten con otras. Escuchen, además, como haremos todos, intentemos al terminar tener todos una visión más justa, más equilibrada, más ecuánime de este lugar en el que vivimos desde hace muchísimos siglos. Gracias a todos. Gracias, Arturo. Y ahora, bueno, y ahora, gracias. Y tiene la palabra Alfonso Guerra. Solamente les voy a invitar a que se den el gustazo, el enorme gustazo, de apagar el teléfono móvil durante 2 horitas, que eso va a ser, dense ese placer. Adelante, Alfonso. Buenos días. Quiero agradecer a Cajasol que me haya concedido el honor de inaugurar estas jornadas, un tema difícil, importante,
y agradecer a los coordinadores, Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, que hayan contado conmigo. Y quiero mostrar mi gratitud a todos los presentes y pedirles atención, porque esta es una conferencia complicada. Ustedes saben que los oradores, para ganar el favor al comienzo del público, acostumbran a decir: voy a ser breve. Yo no voy a ser breve. Yo quiero decir algunas cosas y les ruego que presten atención, porque son cosas ciertamente complejas. En las Meditaciones del Quijote, del filósofo Ortega y Gasset, se preguntaba: ¿qué es España? En realidad lo hacía un poco más castizamente, porque él decía: Dios mío, ¿qué es España? Pretendo hoy contestar a esta difícil pregunta. Si buscamos la respuesta de los expertos, de los especialistas en historia de las naciones, nos dirán: España es una invención. Lo dicen de todas las naciones. Pero yo no acepto una réplica que, para valer para muchas, no sirve para ninguna. Al menos no sirve para la nuestra. Es cierto que la construcción de la identidad española a comienzos del siglo XIX dota a la nación de un espíritu liberal, democrático, nuevo, desconocido hasta entonces. Pero lejos de asemejarse a una invención, es el fruto, a veces amargo, a veces dulce, de una comunidad, de la historia de una comunidad que ha compartido siglos de esfuerzos e ilusiones. Las naciones están forjadas por la sangre de sus moradores. Bien lo postula Antonio Machado sobre España, a la que sitúa, por una parte, en su sentido espacial, el trozo de planeta asignado a un pueblo, y de otro, en su sentido temporal, como el desarrollo de una historia, un argumento lleno de pasiones, de padeceres comunes que hubieran de consumarse para acabar de pasar. España aparece en Machado como algo sustancial, no como un esquema de pensamiento abstracto, sino como sentimentalidad poética, como expresión colectiva de un hacerse, donde pasado y porvenir se iluminan con la figura siempre esperanzadora de un futuro abierto. Es lo que dicen los versos del dios Íbero. ¿Qué importa un día? Está el ayer alerto al mañana, mañana al infinito, hombres de España. Ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Como ustedes sin duda conocen, el término España está en desuso para una parte de la población. Es cierto que la dificultad para reconocerse en su naturaleza, sustituyendo España por el Estado o por nuestro país, se ha visto reducida en fechas recientes ante el intento de destrucción de la democracia territorial por el nacionalismo catalán. Muchos españoles, espoleados por el golpe a la democracia, se han reconciliado con España y aún con su bandera. Debemos congratularnos con esta evolución, pero no está el campo aún despejado. La patrimonialización del concepto España por los que vencieron en una guerra de españoles contra españoles ha lastrado la convivencia de muchos con su propia patria, al menos en el terreno sentimental. Aún se utiliza en nuestra realidad en algunos lugares el gentilicio español con su variante españolista como una imputación despreciativa. La peculiaridad de esta autonegación cobra mayor relevancia cuando comprobamos que no se dan estas inquietudes en los países, estados, naciones semejantes a la nuestra. Anotemos esta característica: en España hay españoles que niegan serlo. Puedo comprender los escrúpulos de los de mi generación, que hubimos de soportar cada mañana y cada tarde en la escuela los gritos de rigor y los cánticos de la dictadura, pero han pasado 80 años, 40 de ellos bajo el amparo de una constitución democrática abierta moderna. Ya es hora de superar la niebla del franquismo, es hora de abandonar la lucha contra las sombras, sobre todo por los jóvenes que no conocieron la dictadura. Existe un consenso general entre los intelectuales
que se ocupan de la realidad conceptual de España, hoy muy activos debido al desafío nacionalista, en que no es posible hablar de España hasta la Constitución de Cádiz de 1812. Tal pronunciamiento es una verdad incompleta, porque se necesita aclarar que se está hablando de España como nación moderna, como ocurre con todas las naciones, dado que este concepto jurídico aparece en la historia con la Revolución Francesa de 1789 y la Constitución que de ella se deriva. Todas las naciones, todas, aparecen en el concepto moderno de nación a partir de aquella fecha, por lo que no es un argumento que pueda utilizarse para rebajar la legitimidad histórica de España y aumentar la de algunas regiones o nacionalidades en los términos que utiliza la Constitución Española de 1978, porque se reivindica desde alguna de estas comunidades una legitimidad histórica en base a que su existencia como nación es de 1261, fuero de los reinos de Valencia, o nación en 1423, compilación de constituciones catalanas, frente a lo que ellos consideran reciente construcción de la nación española, 1812, un fraude. Mi intención es mostrar que la comunidad España existe desde los más lejanos tiempos y que ha dado muestras durante muchos siglos de una fortaleza extraordinaria en cuanto al mantenimiento de los vínculos que han hecho permanecer unidos a los españoles, superando invasiones externas y enfrentamientos internos. Durante siglos se ha intentado definir qué es España. La primera mención que se conoce procede de Aristóteles, que en su libro La Política, en passant, dice: los íberos, pueblo guerrero, primera definición nuestra, guerreros. Más tarde, en el siglo I a.C., el gran geógrafo Estrabón escribió: los íberos viven en pequeñas comunidades porque, atención a la palabra que puede haber marcado nuestra historia, los íberos viven en pequeñas comunidades porque su orgullo les hace imposible reunirse en una comunidad grande y fuerte. Guerreros, orgullo. Dos siglos después, en el siglo I de la era cristiana, el más grande historiador de la Galia Narbonense, Pompeyo Trogo, dice: los españoles tienen bien preparado el cuerpo para la abstinencia y la fatiga, y el ánimo para la muerte. Son de una frugalidad dura y austera. Prefieren la muerte a la deslealtad con el amigo. Y concluye con estas palabras estremecedoras: prefieren la guerra al descanso. De modo que si les falta enemigo fuera, lo buscan en casa. Plinio, en su Historia Natural, dice: solo hay dos pueblos preeminentes, Italia y España. ¿Y de dónde los nombres de Iberia, España? Iberia es derivado del hidrónimo Iber, que parece que corresponde al actual Tinto Odiel. España tiene como precedente Hispanin, de origen semita, Tiria concretamente, de significado doble en la interpretación histórica. Parece que los que llegaron le llamaron así porque significaba costa de los conejos, había muchos, o isla de los metales, que cristalizará en su versión latina Hispania, de Hispanin, Hispania, y en su transformación romance España. Pero hay otras teorías. El gran arabista García Gómez sostiene que Hispania procede de Hispalis, Sevilla. Avanzando en el tiempo y en la cita que nos conciernen como pueblo y que intentan desentrañar qué es España, encontramos un enigma en las palabras que escribiera en una carta Stendhal, uno de los grandes de la literatura universal. Decía el autor, en una carta: porque todos los hombres tenemos algo de español. ¿Qué quiso decir Stendhal? ¿Qué de universal contiene el ser del español? Fernando de los Ríos, uno de los hombres que mejor han entendido el espíritu español, durante su estancia en la Universidad de Jena en Alemania, se acercó a la vecina ciudad de Weimar, lugar de residencia de la hermana del filósofo Nietzsche, ya muerto, y se interesó acerca de si el gran filósofo había hablado alguna vez de España. Su hermana le relató
cómo un día en que se hablaba de España, cuando Nietzsche ya estaba muy enfermo, se habló de España y él se levantó y dijo: España, España es un pueblo que ha querido demasiado. En la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, visitaba Granada Henri Bergson, un filósofo francés, filósofo del tiempo, del Elán, que justamente a sus clases asistió el poeta Antonio Machado. Visitaba la puesta de sol desde el jardín de los Adarves, la blancura de Sierra Nevada, la coloración dorada de las montañas en contraste con el verde de la Vega, impresionado por la grandeza estética del momento, dirá: al terminar la guerra, renacerá la visión de la vida que tiene España. Cuando en 1928, terminada la Primera Guerra, aparece el libro de Kaeserling, Europa, análisis espectral de un continente, se pudo leer: España puede tener una importancia extraordinaria en el mundo nuevo que nace. España puede ser un polarizador. Es el contrapunto del intelectualismo del siglo XVIII y de esta suerte España se hace contemporánea. De nuevo, la clave nos la dará Fernando de los Ríos, mi acreedor principal en mi concepción de España. Él encuentra en las palabras de Kaeserling la respuesta a Henri Bergson, la crisis del racionalismo y el renacer del espiritualismo. Se trata de todos los fundamentos encarnados, de los problemas originarios de la vida, de la fe, de la sangre, de lo trágico, de la postura de Don Quijote como el más alto símbolo humano. Ya está también aquí la respuesta a Stendhal. Todo el mundo tiene algo de español, en la medida en que participa en el símbolo de lo español, que es lo quijotesco. Termina Kaeserling afirmando que en lo ético, España se encuentra a la cabeza de la actual humanidad europea. El español es cultura ética hecha carne. Es oportuno considerar que El Quijote es una novela, sí, pero debido a la trascendencia que adquiere, es también un sustantivo que designa a quien antepone sus ideales a su conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensa de causas que considera justas. Lo que para algunos define el genio de lo imposible del español queda prístino en la defensa de la libertad que hace el hidalgo. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. En una visita a España del escritor británico Chesterton, se detuvo en los campos de Castilla a conversar con unos campesinos que tomaban una comida frugal. Apreció que lo hacían con tal elegancia, con tal dignidad, que le hizo estallar en una frase extraordinaria: ¡qué cultos son estos analfabetos! Era el fruto de la tradición milenaria, la asunción de todas las culturas que han pasado por el suelo español, dejando un pozo de cultura y dignidad. He podido comprobarlo en mis encuentros con personas muy humildes socialmente, pero con una especial sabiduría. Cultivé durante años, hasta su muerte, la amistad con un viejo pescador de Conil de la Frontera, Ángel Lobón, reconvertido a la fuerza por las palizas que recibió en los años de posguerra en cazador furtivo, cuya conversación era un placer por la riqueza del lenguaje, el mejor castellano que he escuchado nunca. He dicho que son muchas las culturas que se han fundido en lo español, son muchas las sangres que se han mezclado con la nuestra. La historia de la cultura del mundo permanece en los cementerios de las civilizaciones muertas, donde yacen enterradas esas culturas muertas, siempre a la espera de que las descubramos, entre ellas la cultura de los tartesos, con su centro en Andalucía, entre Sevilla y Cádiz, en la desembocadura de nuestro río. Allí se inicia nuestra cultura, en Tarteso, nominada, como dicen algunos, como Tarsis en la Biblia. Nace, pues, la cultura de nuestra tierra, cuando aún no había otras en Occidente. Nace en las llanuras del delta del Guadalquivir, entre Sevilla y Cádiz. Permítanme que les cuente una broma para distender. Decía el poeta Fernando Villalón que el mundo se divide en dos, por una parte Sevilla y Cádiz y por la otra todo lo demás.
es una butad, pero parece fundamentarse en los lejanos tiempos. Y es que la ciudad más antigua, más que Roma, más que Atenas, es Cádiz, fundada 1200 años antes de Jesucristo, ciudad pues trimilenaria. A partir de esa lejana historia, por aquí pasarían todas las civilizaciones. Y llama la atención de los historiadores que con tal fusión de sangre y de cultura en una heterogeneidad de pueblos, haya logrado ser un pueblo con carácter, temperamento y personalidad. Cuando Theodor Mommsen publica Carta de España, dirá: España ya está ahí fundada, los íberos, los celtas, los fenicios, los griegos, los cartagineses, los hebreos y los romanos. Y España sigue siendo España, la misma que describen Aristóteles, Estrabón, Plinio, Pompeyo Trogo y cuantos podríamos citar. Después llegarán germanos, árabes, berberiscos, y España seguirá siendo España. No resulta fácil compaginar esta flexible capacidad de recepción de lo nuevo, de lo diferente, con la actitud que llegará a ser el drama de España, la intolerancia con el discrepante. Y el mal viene de lejos. Cuando la debilidad hace presa en el Imperio Romano, se busca un emperador en tierras de España y se encuentra a Teodosio, que vivía en Coca, en Segovia. Es el tercer emperador español, tras Trajano y Adriano, todos nacidos en Itálica, Sevilla, aunque hay cierta polémica con este dato. Será Teodosio, español, quien imponga, mediante decreto, en el año 380 después de Cristo, la unidad de la fe a todos los súbditos del Imperio Romano. Decía en el decreto Teodosio: los que sigan esta ley trinitaria serán comprendidos como cristianos católicos, los demás como herejes, que serán castigados por la justicia divina y por la autoridad imperial. Será el comienzo de la unidad de la fe, la fusión del Estado y religión, el drama para la conciencia disidente, el drama para la libertad de espíritu. Desde aquella temprana decisión, podemos entender al paso del tiempo qué quería decirnos el artista Goya cuando nos pinta luchando a garrotazos con las piernas hundidas en la tierra para que ninguno pueda escapar de la tragedia. Ya se dibujan las dos Españas, según expresión del autor portugués Fidelino Figueiredo, as duas Españas, una abrazada a la unidad de la fe, otra luchando por la libertad como esencia de la dignidad. Una de las dos Españas ha del arte el corazón, dirá el poeta. Ya hemos referido el decreto de Teodosio, pero aún más central, mucho más central, se hizo el problema ante la invasión musulmana de la península. La dominación romana de Hispania, que les costó 190 años al imperio, dio un impulso a las relaciones de los diversos pueblos que habitaban la península, logrando una cohesión que hizo pensar en la emancipación de Roma de la diócesis Hispania. Más tarde, en el siglo V, la monarquía visigoda proporcionó la primera unidad de España. La invasión musulmana en el siglo VIII pareció que terminaría ocupando todo el territorio, pero su fracaso en el norte supuso el comienzo de un proceso de recuperación territorial hasta la conquista del reino nazarí de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. La unión de estos reinos, mediante matrimonio, dio como fruto la unidad de España, su conversión en nación y en la primera forma de Estado de España, según el viejo historiador José Antonio Maraval. La conquista de la Andalucía benibética y la anexión de Navarra completarán la unidad. ¿Qué nace entonces? ¿Una nación, un Estado o una nación y un Estado? Son conceptos sobre los que caben precisiones y polémicas. Sigue muy viva esta polémica, pero es seguro que nace una construcción histórica que hoy llamamos España. Una España de grandes empresas, el descubrimiento de un mundo nuevo, la construcción de un imperio, el desarrollo de inmensas tierras con mayor preocupación y humanidad que cualquier empresa semejante con que se compare. Con la mezcla de españoles y locales, el mestizaje, caso único en la historia de las conquistas territoriales, con la extensión de la lengua. ¿Es que no merece las críticas que se hacen? En parte sí y en parte no, y globalmente de ninguna manera. No es difícil imaginar, si esa obra hubiese sido labrada por Francia, Inglaterra o Alemania, la agobiante exaltación que de ella harían.
El caso de España es un ejemplo claro de hechos que habrían de configurar, prefigurar las características de los nacionalismos de nuestro país muchos años después. Hemos de pensar que la unidad territorial se alcanza por los reinos de Castilla y Aragón en la resistencia a las conquistas musulmanas, en la reconquista. Si nos situamos en la realidad de entonces y no hacemos presentismo, hoy tan de moda, analizar el pasado como si entonces conocieran los datos que hoy sabemos, trampa de los falsos historiadores, si lo hacemos sin presentismo, reconoceremos que el factor definitorio de aquella unidad en lucha con la invasión musulmana lo constituía el carácter católico de los unitarios. La religión llega a ser el instrumento de homogeneidad, lo que les lleva a la conversión de los extranjeros, a la obligación de la conversión de los extranjeros y a la expulsión de los que no se conviertan, como ocurrió con moriscos y judíos. Ligaban la fe católica a la pertenencia a la comunidad que estaban construyendo. Esta será la razón, para aquella época, que les lleva a la creación del Santo Oficio, la Inquisición, creada en 1478 con la misión de comprobar la veracidad de las conversiones. Pronto el control inquisitorial de las conciencias se ampliará más allá de lo religioso, interesándose no solo por la heterodoxia religiosa, judíos, moriscos, protestantes, exorcistas, alumbrados, sino que se extiende al conjunto de la población, persiguiendo a los filósofos, librepensadores, lectores de libros prohibidos, blasfemos, bígamos. La Inquisición vivió 350 años, pues fue definitivamente disuelta en 1834, lo que inspiró a Mariano José de Larra, Fígaro, su acertado epitafio con el título «Aquí yace la Inquisición, murió de vejez», pero siguió su espíritu. El espíritu inquisitorial que tanto ha contribuido a la división en las dos Españas fratricidamente enfrentadas. Así nace el nacionalcatolicismo, al que responderán más tarde los nacionalismos periféricos, pero de ello hablaremos más tarde. La responsabilidad de establecer quién pertenecía a la nación que estaban construyendo y quién no, en base a la fe religiosa, estuvo depositada en un tribunal religioso, el Santo Oficio. Desaparecido este en 1834, se recuperará la facultad de anatematizar de antiespañoles con la creación de una suerte de inquisición militar. La Ley de Jurisdicciones de 1905 establecía que los delitos contra la patria serían juzgados por tribunales militares. Miguel de Unamuno reaccionaría diciendo que en cuanto se haga a los militares especialista en patriotismo, que debe ser lo más general, lo más común en la nación, el sentimiento patriótico empezará a falsearse y a debilitarse, haciéndose patriotería. En aquella realidad encuentra su razón el nacionalismo español, el nacionalcatolicismo, que encuentra su máxima fuerza durante la etapa de la dictadura del general Franco, un caudillo que se apena, que llora por la vileza en la que han desembocado el resto de las naciones, que solo pueden redimirse por el esfuerzo de su brazo y de su fe, autoproclamándose centinela de Occidente. A fines del siglo XIX, cuando España sucumbe a una depresión general con la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, cuando se pierde la huella del imperio tras los últimos tres siglos en los que la nación fue debilitándose, es cuando los grupos nacionalistas de Cataluña, País Vasco y Galicia plantean sus reivindicaciones secesionistas al Estado. De las actitudes propias del nacionalismo español trasnochados, quedan vestigios en grupo de nostálgicos, pero debemos confesar, si queremos ser verdaderos, que la preocupación sustancial hoy no procede del viejo nacionalismo español. La inquietud procede de los nacionalismos de subnación o subestado, que han tomado un rumbo en la última década que pone en cuestión la existencia del Estado, la permanencia de España. Cuando Immanuel Kant enunció el principio de autodeterminación de la persona individualmente, no pudo imaginar que otros, Fichte, Schlegel, lo interpolarían a la autodeterminación de los pueblos. El cambio es trascendente, pues de los derechos de los individuos
han pasado a los derechos de los pueblos, pero ¿cómo pueden establecerse, acotarse, definirse los derechos de los pueblos sin arrasar los derechos individuales de la persona? Aquí entra en juego la inteligencia nacionalista, que se ocupará de proporcionar autodefiniciones, objetivos comunes para movilizar a la comunidad pasiva, resistente o reticente al discurso nacionalista, pero que van adhiriéndose a la ideología nacionalista. Mientras, los nacionalistas les descubren un pasado étnico, unos dioses propios, héroes, leyendas, mitos, territorios sagrados, épica de la resistencia, victimarios para lograr la adhesión popular a su invención nacional en busca de la nación política, del control político, cultural y económico por los nuevos sacerdotes que les alimentan con una religión popular. Los intelectuales educadores nacionalistas elaboran una historia poética en la que se entrelazan los hechos y las leyendas para crear mitos de pureza de sangre y de resistencia a una supuesta tiranía exterior. Los predicadores políticos nacionalistas intentan hacer renacer al pueblo elegido que tuvo su edad de oro, pero que, según ellos, fue sometido y empujado a la decadencia o al letargo. Es así como funciona la creación de todo nacionalismo, que por cierto, en el siglo XX provocó dos guerras mundiales con 70 millones de muertos. Esta profusión de sangre y odio le hizo opinar a Stefan Zweig, he visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y sobre todo, la peor de todas las especies, el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea. Es hora de volver a nuestro hilo argumental. La digresión acerca de los nacionalismos traía causa de la construcción de la unidad de España durante la larga campaña de recuperación de los territorios ocupados por la invasión musulmana. Una paradoja más de la España en construcción será la invención de los expedientes de pureza de sangre. La mitad del cabildo de la Catedral de Toledo y la de Córdoba tenía ascendencia hebrea o morisca, era de sangre impura. Exigir pureza de sangre a un pueblo, a una España fundidora de sangre, mestiza de todas las culturas, es una de las paradojas de nuestra historia que todavía pervive en algunas comunidades autónomas, pero no es la única paradoja. Como lo ves, paradójico que España acostumbre a ir en dirección contraria a las otras naciones. Válgannos dos ejemplos de seguridad en su potencial frente al acobardamiento de los demás. Cuando en el siglo XVI el turco Solimán tenía sobrecogida Europa, llegó a las puertas de Viena, es España la que vencerá la amenaza del imperio turco. Y tres siglos más tarde, cuando nadie en Europa puede detener la fuerza de conquista del emperador Napoleón, es en Bailén donde un ejército de desarrapados sin uniforme militar habrá de vencer a la fuerza que se adueña de toda Europa. Es durante este tiempo de batallas cuando España acuñará dos términos que marcarán los siglos posteriores, el concepto liberal y los términos guerrilla y guerrillero. El eco de la batalla de Bailén llegó a Prusia y a otras cancillerías, haciéndoles perder el miedo y mirar a España como esperanza. Volvamos a la España del Imperio, en cuyo contexto tomará auge lo que acabará llamándose la leyenda negra de España. Las grotescas descripciones sobre el carácter de los españoles como personas y como colectividad. Y la ignorancia, y como diciendo de la ignorancia deliberada de cuantos nos es favorable y la magnificación de los aspectos negativos. Como escribió Julián Juderías, entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a la represión violenta, enemiga del progreso y de las innovaciones, o en otros términos, la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. No puedo adentrarme más en este asunto,
ya que contamos en este ciclo de conferencia con la participación de María Elvira Roca, que ha colocado el saber sobre el tema en la cúspide con su libro Imperiofobia y Leyenda Negra. En todo caso, porque afecta a la concepción de España y los españoles, no puedo dejar de señalar que la gran diferencia respecto de otras leyendas que todo imperio provoca es que en el caso nuestro, lejos de combatirla, los españoles aceptamos, incluso complacidos, la versión más negativa de nuestra realidad, como el más grande homenaje a Leopoldo von Sacher-Masoch. Lo explica Pierre Chenu. Las representaciones exteriores de España son también las que le han afectado más profundamente. Estamos en presencia de un doble efecto, más complejo que en ningún otro caso. La leyenda negra es el reflejo de un reflejo, una imagen doblemente deformada, puesto que aparece doblemente reflejada. La leyenda negra es, por así decir, la imagen exterior de España tal y como España la percibe. La especificidad profunda de la leyenda negra radica no tanto en el hecho de que la representación exterior de las Españas haya sido más intensa y más exageradamente atacada que la de otros países, sino especialmente en que esta imagen de sí misma ha afectado a España como no ha afectado a ninguna otra imagen externa, a cualquier otra nación. La leyenda negra consiste, por tanto, en los rasgos negativos que la conciencia española descubre en la imagen de ella misma, en la leyenda que otros fabrican. Aun con todo, a principios del siglo XVII, España conserva una importancia suma. Era la primera potencia militar del mundo y el conjunto de los dominios de la monarquía hispánica era extraordinario. Los reinos de Castilla, Aragón y Portugal, los territorios de Italia, Milán y Nápoles sobre todo, los dominios de Flandes, Luxemburgo y el Franco Condado, y los inmensos territorios de las Indias occidentales y orientales, conquistados por españoles y portugueses. Eso es lo que suscita una literatura pagada por los enemigos que prodigan las diatribas contra España, que hierve la sangre ya entonces de Quevedo, quien publicará en 1609 su España defendida para mostrar lo que es y ha sido siempre España, y nunca, dice él, tan gloriosa de las letras y las armas como entonces. Permítame citar, más por cariño y admiración al personaje, a don Ramón Carande, sevillano, nacido en Palencia, pero sevillano, que con 98 años y con motivo de una distinción que le entregué, dijo con su ocurrente facundia: la gloria de España, digan lo que quieran los autores de la leyenda negra, no la anula nadie. Lo que ha hecho España en el Nuevo Mundo no lo iguala nadie. Ha creado un credo, un idioma y, lo más importante, ha establecido el mestizaje. Se ha mezclado con la sangre nueva esa capacidad creativa que me busque en otro país que haya podido hacerlo. A pesar de todo, un sentimiento de decaimiento reforzado por las dificultades económicas se va instalando en la conciencia de los españoles. Ya en un memorial de 1600 se puede leer: ha llegado el tiempo que todos juzgamos como de peor condición que los pasados. Tal vez era una remembranza de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique: como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Se va conformando entre los españoles una conciencia histórica, una imagen del pasado y de las expectativas de futuro que va dominando la conciencia colectiva de la sociedad española. La palabra que mejor puede definir el estado de ánimo general es la de decadencia. Durante dos siglos, la conciencia de la decadencia de España es la más extendida percepción de un pueblo que quiere dejar de mirar al pasado para construir un futuro diferente, un futuro mejor. Es el drama que simboliza el fracaso de una España que pudo ser y no fue. Lo representa bien el poeta Antonio Machado en sus poemas dedicados al tema de España como preocupación. La estructura de sus versos es una auténtica lección de historia. Nos habla de una España arcaica a la que contrapone la España del futuro, progreso y justicia, para acabar con una llamada a la acción dirigida a la juventud. Así, en el Mañana Efímero nos dice: esa España inferior que ora y bosteza, vieja y tahúr, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza. Para más adelante decir lo contrario: mas otra España nace,
la España del cincel y de la masa, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza, una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Es una aviación dialéctica de la historia de nuestro país. España arcaica y rural, la España que nace del cincel y de la masa, del arte y del trabajo, de la rabia y de la idea, de la justicia y el pensamiento. Encontramos la misma estructura en una España joven y dijo: el hoy es malo, pero el mañana es mío. Y es hoy aquel mañana de ayer, y España toda con sucios oropeles de carnaval vestida, aún la tenemos, pobre, escuálida y beoda, mas hoy de un vino malo, la sangre de su herida y la llamada a la juventud. Tú, juventud más joven, si de más alta cumbre la voluntad te llega, irás a tu aventura despierta y transparente a la divina lumbre, como el diamante clara, como el diamante pura. Es lo que desembocará a fines del siglo XIX en una conciencia de fracaso que dará como contrapunto una plétora de intelectuales y escritores que van a impulsar las ideas de regeneración de la nación. Aparecen las grandes figuras de la época, encabezadas por Francisco Giner de los Ríos, líder indiscutible del movimiento krausista, Joaquín Costa, Rafael Altamira y tantos que habían reaccionado al decreto que suprimía la libertad de cátedra en las universidades y prohibía las enseñanzas contrarias al dogma católico, habían reaccionado creando la institución libre de enseñanza, de espíritu libre y humanista. En la retórica del momento se impondrá la idea de regeneración, entendiendo que el hundimiento del país era de tal alcance que era necesario que España volviera a nacer, a regenerarse, que España tuviera en los intelectuales que reflexionaban en un tono angustiado sobre los problemas de España una vía de solución, con la mirada puesta en el resurgimiento de un esplendor que creían perdido por la patria. Debe, o al menos yo lo hago, ponerse en cuestión la etiqueta de pesimista que se ha atribuido a estos intelectuales de forma un tanto superficial. La introspección nacional en la esencia del pueblo español se hacía cargada de tinta negra, de tintes pesimistas, pues lo que se buscaba era la explicación de un fracaso histórico, de un desastre. Ahora bien, desde el punto de vista político, el pesimismo de la literatura regeneracionista es solo apariencia. Bien mirado, el discurso político del regeneracionalismo peca más bien de optimismo. Pintaban con tintas negras la España de la Restauración, era porque esperaban que el efecto de su crítica sería el cambio de ese orden de cosas. Si deslegitimaban a la clase política era porque confiaban en las virtudes de otros grupos sociales llamados a sustituir la dirección del país, el pueblo, las clases productoras, las élites intelectuales. Si despreciaban la acción política como vía de transformación de la realidad, era para poner en su lugar el viejo sueño del siglo de las luces, la emancipación a través de la educación. Y si hablaban de una España hundida por las miserias de su régimen político, era porque en definitiva creían traer la buena nueva de una regeneración posible y necesaria, un choque de nuevo entre lo real y lo ideal. Una paradoja más de nuestra historia que define a una sociedad que durante siglos no ha querido aceptar lo que significaba realmente y ha preferido ilustrar su historia con una representación escénica de intereses de clases que no tenían permeabilidad entre ellas. Así comienza el siglo XX, ligado al desastre del 98, con una élite intelectual y artística magnífica que compone la edad de plata de la cultura española y unas desigualdades sociales lacerantes. Recuérdese que la cima de la representación intelectual convivía con la realidad de las urdes, de la que daría testimonio el documento Tierra sin pan, rodado allí por Luis Buñuel. El deterioro del régimen monárquico se hace imparable y se agudiza con los primeros acuerdos entre los partidos republicanos y el Partido Socialista. En abril de 1931 se celebran elecciones municipales que confirman la derrota de los partidos dinásticos y provocan la salida de España del rey. Una nueva España aparece ante los ojos de los españoles. No existe aún, pero la proclamación de la República encenderá una llamarada de esperanza en el corazón de la inmensa mayoría de los españoles. Han quedado muchos testimonios de la euforia que levantó en España la proclamación de la República, que venía para construir un país diferente, moderno, europeo, justo, libre e intelectual.
Hoy disponemos de recursos suficientes y de perspectiva en el tiempo para conocer qué fue aquella España que quiso ser y no se permitió que fuese, para reconocer los aciertos y los errores de los partidos y los dirigentes de la República. Sin embargo, más allá de una identificación sentimental con el recuerdo de la República, no hay una clara comprensión de lo que representó la experiencia republicana. Y ello porque durante 4 décadas la dictadura no dejó de denigrar a la República, a la que identificaba con el mal absoluto. Como respuesta, se alzó una idealización de aquella etapa, una idealización de la República. El choque de ambas deformadas perspectivas ha creado una compleja confusión. Se escribe y se habla hoy, especialmente entre los jóvenes, de la Segunda República como de un todo homogéneo. No fue así. Es preciso distinguir 3 etapas muy diferentes y hasta contradictorias. Primero, el primer bienio, con gobierno formado por republicanos y socialistas. Segundo bienio, conocido como el bienio negro, con gobierno de las derechas, muy conservadoras, con radicales y cedistas de la seda. Y el tercer periodo, muy corto, de febrero del 36 a julio del 36, el Frente Popular. La proclamación de la República supuso un corte radical con la política de los regímenes anteriores, pero no por obra revolucionaria, sino reformista. La conjunción republicano-socialista, que gobernará durante el primer bienio, conformaba una república de cooperación de clases, no de lucha de clase, como hoy se cree. Podría acentuarse el contraste con la burda propaganda antirrepublicana, afirmando que fue una república burguesa más que revolucionaria. A pesar de la clara distinción de república de cooperación, las fuerzas conservadoras del momento, de la política, la iglesia, el ejército, la banca y los grandes propietarios agrícolas, consideraron que el proyecto republicano suponía una sustitución radical del modelo de sociedad. Y la piedra fundacional de la oposición de las más reaccionarias fuerzas sociales y políticas fue la política cultural de la República. Se puede afirmar que el Estado republicano era un Estado de cultura, así desde luego lo entendieron los enemigos de la República. Recuérdese que Ernesto Jiménez Caballero dijo: «La República vino a España a sustituir la religión católica por la religión de la cultura». La República era consciente de que abandonando la educación en manos de la Iglesia Católica, como hasta entonces venía ocurriendo, el enderezamiento del país hacia el camino de perfeccionamiento y progreso no tendría posibilidades. Así que su estado de cultura había de ser laico, convirtiendo a la cultura en una suerte de nueva ética del Estado moderno, del Estado secularizado. Fue así como España, durante el corto tiempo que le permitieron las fuerzas más reaccionarias, se convirtió en un país ávido de instrucción y saber, todo un pueblo que se sentía llamado al conocimiento y la cultura. Ese renacimiento español fue cortado de raíz por un golpe militar fallido que derivó en una cruel guerra civil, en la que España mostraba sus llagas, dividida y enfrentada en 2 bandos, de nuevo las 2 Españas. Y los gobiernos europeos abandonaron a la democracia española. Un vergonzoso pacto de no intervención garantizaba el apoyo de nazis y fascistas a los sublevados mientras dejaba inerme al gobierno legítimo representante de la democracia española. Ni la leyenda negra cesó, ni el abandono de la democracia española pasó a la historia, como demuestra la reacción europea, en especial Bélgica y Alemania, ante otro golpe a la democracia, esta vez del nacionalismo catalán. Si en la guerra España fue una tumba, el triunfo de Thanatos, se contaban más los muertos en la retaguardia que en el frente, en la inmediata posguerra España era un cuartel. Aún recuerdo el desconcierto con que contemplaban los ojos de niño la sumisión de un pueblo al ritmo de la vida militar. La represión, el miedo y la escasez dominaba la vida de los españoles. A diario se conocían nuevas delaciones, detenciones, encarcelamientos y muertes. Al atardecer, en las guarniciones militares se arriaba la bandera de los mástiles que emergían amenazadoras de los balcones y terrazas militares. La guardia formada, el corneta interpretaba el toque que anunciaba el fin del día militar con la ceremonia de bajar la enseña. Los soldados que fueran sorprendidos por aquel sonido debían abandonar cualquier actividad,
colocarse en posición de firmes y saludar militarmente. El miedo a ser denunciados como poco reverentes fue haciendo que también los civiles respondieran a aquella llamada militar y se paralizaban en las calles, en las plazas, en las tabernas, en las colas de las tiendas de comestibles o las carbonerías. El panorama que se ofrecía era triste y grotesco a la vez. Se oía el lento desgarro de la trompeta y en las calles, como en una imagen cinematográfica congelada, todos se paralizaban, se detenían en el tiempo. España era un cuartel. Poco a poco los españoles fueron desembarazándose de las imposiciones más brutales del régimen franquista. Los trabajadores empiezan a presentar una contestación con huelgas y plantes, pero el momento de quiebra del triunfal asentamiento de Franco y su España llegó en 1956, cuando las masivas detenciones de estudiantes por las movilizaciones contra el régimen desveló que gran parte de los encarcelados eran hijos de los vencedores en la guerra. España se rebelaba contra el poder totalitario también desde los vástagos de la camarilla de la dictadura. El aislamiento internacional del régimen alentaba a la oposición en fase de reorganización, cuando los Estados Unidos, con los buenos auspicios del Vaticano, facilitaron la aceptación en Naciones Unidas del régimen represor, lo que complicó la acción de los opositores, pero también favoreció que dentro del régimen arreciaran voces que empujaban a una tímida modernización del sistema. La muerte del dictador en 1975 situó de nuevo a España en una encrucijada en la que el destino vacila. ¿Qué va a ocurrir en España? ¿Se reproducirá el enfrentamiento secular? ¿Se podrá llegar a algún tipo de acuerdo? La oposición que había luchado contra la dictadura y por la democracia y los elementos más liberales de la estructura del régimen acuerdan unas normas mínimas para acudir todos a unas elecciones libres en 1977. Celebradas, las nuevas Cortes se declaran constituyentes y elaboran un texto constitucional con el concurso de todos. Es la primera vez en la historia de España que se logra un consenso alrededor de la norma que debe regir la vida política y social de la nación. Digno de ser subrayado por lo que pasa hoy es el esfuerzo que harán los constituyentes para comprometer a los nacionalismos periféricos en la construcción del nuevo Estado. España dejaba de ser uno de los países más centralistas del mundo para convertirse en uno de los tres países más descentralizados del mundo. España ofreció al mundo una transición política admirada en todo el planeta, pero menos en España. Pasado un cuarto de siglo, van a aparecer voces críticas con la transición política y con su máxima expresión, la Constitución. Están en su derecho, pero no tienen razón. Desde posiciones conservadoras, se argumenta que los constituyentes fueron demasiado lejos en sus concesiones. Desde posiciones progresistas, se postula que no se llegó todo lo lejos que se debía. Y unos y otros sostienen que no pudieron detener los avances o no pudieron ir más allá a causa de la relación de fuerzas en aquel momento. No es una razón convincente. Se hizo lo que necesitaba España y los españoles. Un poco más allá no hubiera contado con la España conservadora. Un poco más acá no hubiera contado con la aprobación de la España progresista. Y lo mismo que he dicho, que por primera vez en la historia se hace una constitución por consenso, es la primera vez que se vota una constitución y la vota el 90% de los españoles. Y llegamos al momento presente. De nuevo los españoles se preguntan, ¿qué es España? ¿Es la suma de 17 regiones o comunidades? ¿O es una entidad en sí misma más fuerte, más importante y real que la simple agregación de las partes? Los grupos nacionalistas han aprovechado la debilidad del Estado a causa de la crisis económica padecida a partir de 2007 y la errónea gestión de la crisis para saltar sobre el Estado buscando su destrucción por centrifugación. El nacionalismo catalán, avasallando a la mayoría de los catalanes, ha intentado la secesión de España con el apoyo irresponsable de gran parte de los medios de comunicación de Cataluña y la benevolencia de algunos intelectuales y de los sindicatos y de algunas instancias internacionales. No saben lo que está en juego. Si se llega a pensar, si algunos en Europa estarán reeditando el pacto de no intervención por el que los gobiernos europeos abandonaron a la democracia española en los años 30.
es en circunstancias como las actuales cuando más necesario se hace la afirmación de España como nación y Estado. Es cuando los dirigentes políticos y líderes sociales y culturales debieran ser claros en la defensa de una España que se admira y se quiere, pero parece que les avergüenza decirlo. Algunos ignorantes evitan emplear el término España. Cuán necesario se hace expresar la fe en España. La derecha lo hace a veces, pero su crédito no es suficiente en esta materia, pues justa o injustamente no son pocos los que la consideran heredera de aquella que patrimonializaba el concepto de patria. Y la izquierda no tiene el fuste que se necesita para desprenderse del síndrome del franquismo. Podríamos hoy escuchar en un dirigente progresista expresar en un mitin palabras como las pronunciadas el 1 de mayo de 1936. Se nos acusa a quienes constituimos el Frente Popular de que personificamos la antipatria, de que odiamos todo lo español, y se nos dice que si no lo odiamos, tenemos para lo español, por estar embebidos en ideales de tipo universal, desdén y desprecio. Y yo os digo que no es cierto. A medida que la vida pasa por mí, yo, aunque internacionalista, me siento cada vez más profundamente español. Y siento a España dentro de mi corazón y la llevo hasta en el tuétano mismo de mis huesos. Todas mis luchas, todos mis entusiasmos, todas mis energías derrochadas con prodigalidad que quebrantó mi salud, las he consagrado a España. Fin de la cita. ¿Quién habla? Indalecio Prieto. Yo suscribo este texto. ¿Cuántos estarían dispuestos a suscribirlo en público hoy? Definitivamente, ¿qué es España? España es una construcción de la historia, encarnada en los hombres y mujeres de una geografía concreta que han mostrado su flexibilidad para aceptar lo nuevo, lo diferente, durante milenios, también con una cierta intolerancia del discrepante. España ha aportado al mundo un sentido propio, acendrado, del honor, de la disposición de entregar la vida y la libertad por una causa que considera justa, que ha hecho cabalgar por las tundras y las estepas, por los valles y las montañas, a un caballero andante que se sigue identificando para el mundo con el carácter de lo español. El Quijote representa todo lo amable, lo perdido, lo puro, lo generoso y lo gallardo. Y los asuntos que afectan a los españoles se viven en otros lugares del mundo como si propios fueran. Basta recordar un acontecimiento local, dramático, pero local, que se hizo universal. Cuando en 1936 se produce el levantamiento militar, no quedará en el mundo un rincón de un pueblo, aldea o ciudad donde no se produzca la división, se apoya a los republicanos o a los sublevados. Miles de extranjeros acudirán a los campos de batalla a arriesgar sus vidas por lo que consideran la última guerra por una causa, lejos de los intereses que mueven la lucha. Querían ser Quijotes en combate por la justicia, por la verdad. España será siempre una España fundidora. Se trata siempre de fundir, de crear una nueva España, siempre disconformes con la que tenemos, siempre apuntando a tal vez un imposible, siempre encendiendo la llama, la más viva ansia del alma española. El romántico Friedrich Schelling definió el tema de la novela del Quijote como la lucha de lo real con el ideal. No hay mejor definición de España y de su historia. España es la lucha entre lo real y lo ideal. Es en las encrucijadas en las que el destino duda, cuando hemos de encontrar lo que mejor poseemos en nuestro interior para construir una España de tolerancia y firmeza, en la que seamos conscientes de nuestra obligación cívica de defender las normas que hemos acordado entre nosotros, que son, por cierto, las más modernas, abiertas, inclusivas que ha tenido España desde que en el siglo XVIII nació en Europa el constitucionalismo. Ya he expresado la idea de que España se ha formado con contrastes extremos, grandeza y miseria, hazañas y persecuciones, nobleza de espíritu e intolerancia. En nuestros días puede comprobarse el contraste en la construcción de una España de la infamia, cuando unos matones maltratan a dos parejas de novios que descansaban tomando refrigerio en un bar. Tal acto de violencia motivó una manifestación de miles de personas. ¿En apoyo de los maltratados? No, en solidaridad con los matones. Cuando en unas escuelas los maestros humillan a los niños cuyos padres pertenecen a fuerzas de seguridad del Estado, ante el colegio se concentran padres y alumnos. ¿Para apoyar a los niños ofendidos? No,
para apoyar a los maestros torturadores. Es la España de la infamia, que en los últimos años parece que gana terreno en algunos lugares. Mientras que, valga como un ejemplo, España viene asombrando al mundo durante 25 años consecutivos como el país de más alta tasa de donación altruista de órganos para salvar vidas de personas amenazadas por la muerte. La España de la nobleza de espíritu, siempre el contraste y la paradoja. ¿O acaso no lo es que se jalee y aplauda el grito de «Visca Cataluña», que se valore como épico el lema «Gora Euskadi», pero no se acepte la expresión «Viva España», so pena de recibir el anatema de facha, que se ha convertido en el adjetivo preferido de los impostores de la izquierda de salón? Ha llegado el momento de que los progresistas se despojen de los prejuicios y proclamen su patriotismo. Yo seguiré luchando por la España en la que creo. Y termino. La unidad de España no es otra cosa que la igualdad entre españoles. Así de simple, así de democrático. Este es el principio fundamental de la construcción de nuestra España. Muchas gracias. Momentito. Claro. Perdón que interrumpa los aplausos, pero es costumbre, Alfonso sabe, que en las jornadas anteriores siempre queremos un público activo que pregunte, pero vamos a tener 10 minutos, ¿no? 10 minutos, pero preguntas concisas y directas. Pueden preguntar lo que quieran. Hasta ahora, en anteriores jornadas, nos ha salido muy bien, de maravilla. Pero preguntas, por favor, concretas y concisas, no opiniones, que para eso están los invitados que tenemos aquí, que es lo mejor que podemos traerles. Sí, perdón, me he levantado no porque no quisiera hacer el coloquio, sino porque no había manera de parar los aplausos. Digo, si me voy, se parará. Bueno. Una pregunta rápida, señor Guerra. Se ha reprochado, asumo la responsabilidad porque yo también lo he reprochado, que mientras que el franquismo le puso camisa azul al Cid y contaminó de fanfarria patriotera palabras como patria, España, bandera, épica, epopeya, cuando llegó la izquierda al poder, en vez de limpiar esas palabras, lo que hizo fue relegarlas, ocultarlas como si fueran molestas y permitir o dárselas como regalo, dárselas a la derecha, y que hizo de ellas patrimonio. ¿Asume una parte de responsabilidad en ese proceso? Colectivamente sí, individualmente no, porque yo he estado diciendo desde el primer instante, pública y privadamente, que cómo, cuando la izquierda tiene la posibilidad de gobernar, cómo puede regalarle a la derecha el concepto de España, la Constitución. Llegó un momento que la derecha, que había votado contra la Constitución, era la única que defendía la Constitución, porque los demás se ponían de perfil. Yo he estado siempre en contra de eso. No es posible regalar el concepto que pertenece a todos. No pertenece a uno ni a otro, que durante un tiempo fue patrimonializado por un régimen fascistoide, pero bueno, pues dele usted la categoría que debe darle, defienda al país, defienda. Es que es absurdo, porque mire, una vez en una conferencia en Madrid, una joven, que después resultó, lo dijo ella, que era militante socialista, me criticó porque yo había usado el término provincias vascongadas. Me dijo, pero ¿cómo puede usted usar provincias vascongadas? Eso es una creación de Franco. Y le dije, señora, siglos antes de que naciera Franco existía la provincia vascongada. ¿Qué tiene que ver? ¿A qué vamos a hacer? Como Toledo se llama Toledo y Valencia, durante Franco, al llegar los demás, le cambiamos el nombre. Ponemos Valencia-Toledo y Toledo-Valencia. Eso son cosas absurdas. Eso lo hizo el franquismo, por ejemplo. Había un pueblo en Toledo que se llamaba Azaña, que no tenía nada que ver con el presidente de la República, se llamaba Azaña. Le cambiaron el nombre, porque no se podía llamar Azaña un pueblo. Pues, en cierta medida, la izquierda ha hecho algo parecido, una parte de la izquierda. Yo, desde luego, no.
A ver, más preguntas allí. ¿Tienen mi micrófono? ¿Se lo acercan? A ver, si levantan antes las manos podemos. Adelante. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Antes de hacer la pregunta, quiero leer el siguiente reportaje que hizo el Correo de Andalucía hace algún tiempo y es muy breve. Dicho comentario dice lo siguiente. Bajo la madrileña fuente de Cibeles se encuentra a 35 metros de profundidad la cámara acorazada del Banco de España, un inexpugnable depósito donde la institución guarda sus reservas de oro. Con 1.500 metros cuadrados fue inaugurado en 1936 y tiene tres puertas de seguridad, la primera de 16 toneladas y media, la segunda de 15 y la última de 8 toneladas. Llaves tradicionales se combinan con las más modernas medidas de seguridad para proteger un tesoro que no solo conforman lingotes de oro, sino también monedas de oro de varias épocas. ¿Y la pregunta? La pregunta es la siguiente. ¿No le parece a usted bastante absurdo que en pleno siglo XXI la economía del mundo dependa, o más concretamente hablando, los garbanzos de un metal como es el oro? Me coge un poquito a trasmano. Yo iba por otro lado, pero bueno, vamos a ver. Pero no quiero dejar de decir algo. Me parece que no quiero, que quiero eludirlo. En fin, yo no soy un experto en cuestiones monetarias. No sé si es mejor seguir el patrón del oro, del dólar o de los bitcoins, no lo sé. Pero el problema de la economía, me parece a mí, no está en cuál es el referente que se tome. El problema de la economía es que la globalización, que ha sido aplaudida por todos, ha traído unas consecuencias terribles, y es que el centro de gravedad del capitalismo ha girado, se ha movido. Antes estaba en la producción, ahora está en la finanza. Entonces está generando una desigualdad enorme. Durante el siglo XIX la desigualdad se multiplicó por 3, durante el siglo XX por 7. Tal como vemos lo que está pasando con la economía, será por 14 en el siglo XXI. Pero no creo yo que esté tan en función de la referencia al tipo de moneda, sino en que los grandes grupos financieros no están interesados en los beneficios que ellos consideran parcos de la producción, porque son mucho más altos los de finanzas, los de los cambios. Se cambian estampitas y ganan mucho más dinero que fabricando, con lo cual el ejército de desempleados va a ser inmenso en poco tiempo. A ver, otra pregunta, una más. No, vamos muy mal el tiempo, discúlpeme. Teníamos allí, adelante. Allí. Sí, no, pregunta, por favor, que nos queda muy poquito tiempo. Buenos días, señor Guerra. Ante todo, mi agradecimiento a su labor política durante muchos años. Muchas gracias, lo dice alguien que no votó nunca socialista. Y la pregunta es la siguiente. Ante la obvia y evidente desmembramiento de España como concepto, como país, como todo, ¿qué cree usted que se debe hacer? ¿Usted qué haría? Es un poco... Da para una conferencia, ¿eh? Da para una conferencia. En un minuto, Alfonso. En un minuto. Pues, hombre, habría hecho muchas cosas que no se han hecho y habría dejado de hacer cosas que se han hecho. Y, en línea general, el concepto de España está siendo abandonado por personas, instituciones, universidades, abandonado como algo que es del pasado, que no existe, porque se acobardan, porque hay mucha gente que está muy asustada, muy acobardada, y se pone siempre de rodilla delante de cualquier nacionalista antes que defender lo que es común, lo que es de todos. Entonces, eso llevaría muchas medidas, muchas. En fin, algunas yo soy responsable, algunas medidas que se tomaron que palió un poco, y soy también responsable de haber evitado algunas que eran un desastre y no se hicieron. Pero después la cosa ha evolucionado mucho. Desde que con la mejor sana intención los constituyentes intentaron que los nacionalistas contribuyeran a la creación del Estado por primera vez, desde esa mejor intención, y los discursos que hicieron los nacionalistas eran
absolutamente en esa línea, diciendo que jamás serían independentistas, jamás querría la secesión, está en el diario de sesiones. Hoy día, naturalmente, ellos deberían darse cuenta que han traicionado su propio discurso. Bueno, y una pregunta más, una más. Ahí la, ¿quién tiene el micrófono? ¿Usted lo tiene? Pues venga, aquí. Ya no, me temo que no va a haber tiempo, venga. Hola, en primer lugar, enhorabuena por su charla, que ha sido magnífica. Gracias. Y le veo muy en forma y debería tener usted una presencia más activa en la vida pública. La pregunta concreta, ¿a qué achaca usted la permanente simpatía de la izquierda con el nacionalismo, que como usted ha citado a Prieto, es anterior al franquismo? Sí, mire, antes del franquismo la izquierda no era nacionalista y había una izquierda que era antinacionalista. ¿Qué ocurre? Que el franquismo avasalla derechos humanos sencillos en los lugares donde había nacionalistas. Cuando al final de la dictadura hay una gran movilización, ustedes recordarán que las pancartas decían libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Era una de las grandes banderas. Entonces, la izquierda toma como bandera, como una de las banderas, la autonomía, que después se va a extender a todos, no solo a los que habían tenido pasado nacionalista, y ahí se comete un error gravísimo. Se comete un error porque el discurso de izquierda español lo van a tomar otros, para hacerme entender, para no hablar así en crucigrama. En Cataluña, la izquierda, los que se llaman izquierda, socialistas, los antiguos comunistas, los... ¿Hay más de izquierda? Deciden hacerse nacionalistas, los sindicatos, lo que me faltaba era los sindicatos, los dos sindicatos. Deciden hacerse nacionalistas, unos, claramente los sindicatos están en la mesa de la Asociación Nacional Catalana, la Asamblea Nacional Catalana, están sentados en la mesa, otros más tibiamente, como el PSC, pero deciden más o menos pasar la línea y defender una línea cuasi nacionalista o nacionalista. Entonces aparece un grupo conservador, de origen conservador, que es ciudadano, que toma ese discurso. Pues si este es el discurso que sigue la gente, y cada uno gana. ¿Cómo no se dan cuenta? Esto es de la izquierda, que con el discurso que antiguamente tenía la izquierda, es como se gana. Y claro, han ganado, y no solo han ganado en Cataluña, se van a ver premiados en toda España por haber defendido un discurso español en Cataluña. Bueno, ahora sí que terminamos, y en un momento, gracias Alfonso, Alfonso Guerra. En un momentito estará María Elvira Roca y Antonio Escotado en la mesa y reanudamos rápidamente para que luego haya tiempo para preguntas. ¡Qué tío!
Valenzuela, un lector gustoso, María Elvira Roca, que ha revolucionado con Imperofobia o Leyenda Negra toda la mirada hacia España, y tener a Antonio Escotado hoy pues es un grandísimo honor, erudito a contracorriente y siempre interesante lo que dice. Gracias por venir y Alfredo, cuando quieras. Sí, sí, mucho, mucho. ¿A vosotros? Bueno. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Me dice Jesús que me salte el capítulo de los agradecimientos. En absoluto, pero ustedes tienen que comprender que en el hijo de un maestro escuela eso es una cosa muy grave y ya no daría yo pie con bolas, y por lo menos no le agradezco a ustedes que hayan venido, además en tan elevado número, como decía Arturo, y además a Antonio Escotado y a María Elvira Roca que estén con nosotros, porque son gente atareadísima. Antonio Escotado está muy solicitado por los cuatro puntos cardinales, y María Elvira Roca esta misma tarde presenta a García Cortázar en Madrid, y mañana su último libro de Nombre taurino y cervantino, 6 relatos ejemplares, que, si me permiten ustedes, es una continuación de su éxito Imperiofobia y Leyenda Negra, bien que en otro registro literario. Alfonso Guerra me ha quitado una frase, una de las citas que yo tenía previstas, la de Nietzsche, el español, ese hombre que ha pretendido ser demasiado, pero por otro lado le agradezco en el alma que haya citado a Fidelino de Figueiredo, porque en cierta ocasión trataba yo de que mi amigo y maestro, yo sí he tenido algún maestro en la vida, ha sido Vicente Tortajada, y yo trataba de que él leyera a Fidelino de Figueiredo, y un día llegué a su casa entusiasmado, hace de esto ya 20 o 22 años, y le dije, he descubierto un gran autor portugués, y lo he descubierto yo solo, si queráis me lo aconseje, que se llama Fidelino de Figueiredo. Y Vicente, así muy serio, repantingado, con esa pinta de Tolstoy y de coronel de húsares que tenía, me dijo, ¿y qué ha escrito ese señor? Y yo le he dicho, bajo las cenizas del tedio. Y él me dijo, ¿bajo las cenizas del Teide? Entonces Vicente era así con todo, era una pura broma, era pura inteligencia y puro amor y humor, además de amor. Y él siempre me decía que su maestro en la vida había sido Antonio Escotado. Pero uno tiende a creer que los maestros de uno no tienen maestros. Son maestros porque lo son, y como una cosa infusa o natural, y que su sabiduría no procede de otro lado. Él me ponderaba tantísimo a Antonio Escotado, y me decía que su libro preferido, que ustedes lo conocen, Antonio Escotado, por la historia general de las drogas y por los enemigos del comercio, sin embargo, el libro preferido de Vicente Tortajada era El retrato del libertino, que lo he traído yo por aquí, que no es de los más conocidos suyos. Entre los míos están 60 semanas en el trópico, que está por aquí. Bueno, cuento esto porque, como también Jesús me ha dicho que me ahorre los academicismos, yo quería contar de Antonio Escotado eso en primer lugar, que yo llego con retraso por culpa de Vicente Tortajada a su obra, pero llego con retraso, pero la cojo con muchísimas ganas. No solo a la obra, a la persona, porque Antonio Escotado yo le admiro muchísimo y le voy a contar muy brevemente por qué. Porque Antonio Escotado para mí representa todo lo contrario que estas mareas humanas, que el 15M, como dijo León Blois, la masa, esa bestia que pasa rugiendo. Y él representa todo lo contrario, porque no tendría ni 30 años cumplido, ganaba el equivalente a 15.000 euros de ahora al mes, tenía coche, dos secretarias y era alto ejecutivo, especialista en fusión de empresas de una cosa que se llamaba el ICO. El general Franco todavía vivía. Dejó todo aquello y se fue a Ibiza. Supongo que a pasárselo bien. No creo que fuese a estresarse. Y digo que representa todo lo contrario porque esas manifestaciones lo que demandaban eran un empleo fijo, un chalecito, a ser posible, de 600.000 euros. Y coche, por supuesto coche, si es diésel mejor, que contamina más. Y por último, le tengo una admiración tremenda y espero no dejar de tenérsela, porque además de su obra, él nos ha prometido que su próximo ensayo va a ser sobre la política de género. Yo lo estoy esperando como agua de mayo. No creo que vaya a leer nada con tantas ganas como ese libro, ya sin verlo siquiera que esté escrito, pero estoy seguro que me voy a hacer proselitista de ese libro, como me he hecho desde María Elvira Roca e Imperiofobia y Leyenda Negra. A mí el libro de María Elvira, diré solo una cosa que creo que es de lo que vamos a hablar aquí. Además, entre sus virtudes, no la menor, es que, lo voy a decir otra vez, tiene la virtud de enlazar aquella sarta pintoresca de mentiras que se dijo desde hace más de 5 siglos contra España, las consecuencias que eso tiene en la vida actual, en la España diaria y en el devenir y desenvolvernos de todos los españoles, sobre todo en tiempos de crisis. Ya lo decía el Quijote de
Cervantes, no me sé la cita literal, pero sí que decía: por favor, cuando estoy malo, cuando me encuentro mal, encima no me injuriéis, porque eso acaba con la paciencia. Eso acaba con la paciencia de cualquiera. María Elvira se ha atrevido a desmontar el montaje de la leyenda negra, pero no para omientes, con cosas que para bachiller mediano como yo eran intocables, porque se ha atrevido con el humanismo, se ha atrevido con la ilustración, se ha atrevido con los enciclopedistas, se ha atrevido con la generación del 98, se ha atrevido hasta con Mario Vargas Llosa, que yo no me hubiera atrevido nunca, realmente. Entonces, esa conexión de toda aquella patraña, ¿cómo estamos pagando todavía los intereses de aquello? Yo quiero que de eso nos hablen ahora los dos. Y por terminar ya, yo en vida mía no recuerdo un ensayo histórico de casi 500 páginas que haya tenido 21 ediciones en poco más de un año, en decenas de miles de ejemplares, no sé cómo se cuentan, ni si eso ni siquiera es delicado y elegante contarlo. Pero no recuerdo que un libro que ella misma no quería escribir, Ignacio Gómez de Liaño, le impele a ello, dice: ya lo tienes en la cabeza, te tienes que parar un momento y escribirlo. Es una lástima que esto, porque ella creía que el libro, permítame el lenguaje coloquial, iba a ser un coñazo, y sin embargo el libro es una absoluta delicia. Y es lo que nuestro amigo el editor David González llama un libro feliz, porque no tiene ninguna campaña publicitaria ni de promoción detrás, y se vende el solo, en el mejor sentido del término venderse. Pero yo creo que ella, la persona de ella, antes iba a la obra y a la persona de Escotado, yo voy a decir también algo de la persona de María Elvira. Tengo que decir aquí lo primero, que mi actuación aquí es como periodista. Un periodista, saben ustedes, la definición clásica es el individuo que es capaz de escribir de todo sin saber de nada. Esa definición se ha devaluado muchísimo en el día de hoy, porque el periodista sirve sin saber de nada, pero encima no escribe de nada, sino que cliquea y se hace master web o influencer. A mí lo del influencer ya me mata, porque es una palabra latina tomada por los anglosajones, pero nosotros tenemos que pronunciarla como ellos. En fin, bueno, es algo extraordinario. Yo creo que ella debe buena parte de su éxito a su misma persona, a ella misma. Yo di con ella como periodista porque leí una entrevista de Emilia Landaluce en El Mundo, cuyo titular era: analfabeto sabido siempre, pero nunca había salido de la universidad. A mí ese titular me hace leer su libro, pero no solo ese titular, es que admiré mucho a Emilia Landaluce cuando seleccioné ese titular, porque cuando leí la entrevista entera, en cada pregunta, mejor dicho, en cada respuesta a sus preguntas, había dos titulares por lo menos del mismo calado. No sé si es que hizo bingo con ellos o los echó un poco a la lotería el que salía. Para mi sorpresa, y ya termino, no me alargo ni un minuto más, yo llamo un día por teléfono a María Elvira. Los periodistas somos esa gente que somos capaces de presentar a gente que no conocemos de nada, como era mi caso con Antonio Escotado, que no hemos saludado en la puerta. Con María Elvira, sin embargo, mantenemos una relación telefónica desde hace un año, desde aquella entrevista. Yo la llamo por teléfono y cuando le digo, me identifico como periodista de una agencia que quiere hacerle una entrevista por su libro Imperiofobia, ella primero me interrumpe y me dice: quiero hacerle una petición. Y yo le dije, pues como diría nuestro común admirado al verbo de ella, a disponer. Y ella me dijo: por favor, no pontoque tanto, que era una palabra que utilizaba mi madre. Yo solo se la había oído hablar a mi madre, entonces solo se la había escuchado a mi madre, y eso me gustó de María Elvira. No pontoque tanto en que yo he estado 4 años en Harvard, y haga el favor de decir en su entrevista que voy todos los días a un instituto a dar clases sin perder el sentido común ni la cordura. Tardé un rato en retomar la entrevista. Se hizo, se publicó con otro titular extraordinario que decía: para que te den el carnet de intelectual tienes que denigrar a España. Ese es el titular que me dio. Y la parrafada aquella que me pidió que dijera, por favor, era muy larga para un título, la dejé en el segundo párrafo, pero ella no me dejará mentir y es testigo de que soy un hombre de palabra y que la puse. Entonces, no sé si les parece a ustedes que empecemos con una anécdota, ya que los periodistas somos tan amigos de anécdotas. Hay una frase de Bismarck que dice, parece que apócrifa, porque por lo menos María Elvira me dijo que no había encontrado la fuente, que España es el país más fuerte del mundo porque los españoles llevamos 500 años tratando de cargárnoslo. Dos siglos. Tratándolo de cargárnoslo y no lo hemos logrado. Dos siglos es la historia que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Tampoco es un periodo breve. No sé qué opinan ustedes de este aserto. No, comienza don Antonio Escotado. ¿Esto se oye? ¿Ustedes oyen bien? Comienza don Antonio Escotado por muchas razones.
La primera, pues porque, como ha dicho, yo voy a hacer otra presentación de Antonio Escotado. ¿Me va a permitir hacer Hombre, por favor. Estos excesos? Pero la voy a hacer. Será mucho más brillante. Yo me tropecé con Antonio Escotado cuando tenía 21 años y estudiaba una cosa que ya no se estudia, ni se estudiará probablemente en dos generaciones, que es clásicas, ¿no? No, se oye muy mal. No se me entiende. ¿Y ahora qué hago yo? Yo tampoco. Acércatele un poquito. Acércatele un poquito esto. ¿Ahora? Ahora sí. Horror. Perfectamente. No. Perdón. Y le contaba yo que tenía 21 años y estudiaba griego y entonces tropecé con un libro que me llamó la atención por el título, no por el autor, al que no conocía en absoluto, que se llama De Physis a Polis. Sigue siendo, después he leído creo que todo lo que él ha escrito, pero sigue siendo mi libro favorito. Quiero decir que ese curso sobre el pensamiento de los presocráticos era lo más iluminador que yo había leído hasta ese momento. Qué amable. Así que pues para mí este es un momento muy especial por muchas razones. Y la primera es que vengo de tomarme una... Esto es la civilización, ¿eh? Quede claro que esto es la civilización, este sitio tan bonito. Un bar enfrente donde te ponen unas tapas escandalosamente buenas y encima tiene una puerta para el servicio donde dice tirad, con el imperativo usado correctamente. Bueno, esto ha sido que he entrado yo por la puerta como los toreros, ¿no? Triunfante. En fin, empiece usted con lo de Bismarck y yo le contesto. Sí, a mí me ha parecido ejemplar la presentación de Alfonso Guerra en tiempo de nuestro vicepresidente y ahora una luz, un faro, ilumina esta turbulenta etapa de nuestro país. Porque me parece que nunca se dirá bastante lo que yo descubrí por casualidad en los 20 años que estuve componiendo la historia de los enemigos del comercio, es decir, la historia de los que dijeron la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Yo digo, caramba, esto puede que sea antiguo. Si yo contextualizo a cada persona que lo dice, a lo mejor al cabo de unos siglos acabo enterándome de algo que hoy por hoy no tengo ni idea. Y entonces emergió, tras contextualizar unos 1500 años esa peli, con los sucesivos sujetos, emergió una cosa que no sabía para nada, que ahora sé y que realmente rompe cualquier principio de estos que se pueden decir izquierda unida, unidad de la izquierda. Evidentemente, hay un socialismo democrático que es liberalismo puro y duro que ha superado las reticencias de hombres como Guizot, el ministro de Luis Felipe, o como nuestro Cánovas del Castillo, a que voten todos. Ese socialismo democrático, que es liberalismo, ahí sigo yo y supongo que Guerra también. Naturalmente, esto tiene un nombre común con una vertiente fanática permanente que busca siempre el Mesías y considera que el orden se establece poniendo primero los últimos y últimos a los primeros. Estos odian las urnas. Nunca han tenido más de un 10% del voto, incluso en las condiciones más atroces de desigualdad social. Eso lo aprendí sin darme cuenta. Ahora que estamos aquí, en esta mesa, a hablar de la leyenda negra, el libro de Elvira me ayudó barbaridad, porque reúne muchos datos que yo los tenía completamente dispersos y me hizo comprender hasta qué punto había sido injusto con la Escuela de Salamanca, porque yo me sé muy bien a Mihályek, me sé muy bien a Schumpeter, me sé bien a Weber, pero no me daba cuenta de que la primera versión del mundo tal cual es, del mundo próspero, del mundo donde la usura no es un delito, un crimen o una razón para irse al infierno, fue descrito originalmente por la gente de Salamanca,
que el primero, Molina fue el primer hombre en darse cuenta del espíritu objetivo, es decir, de que no hace falta que vaya con nombres y apellidos, que el espíritu está ahí hasta cuando nos dormimos, y que el mundo que tenemos no nos lo merecemos, tanto como en realidad nos merecemos al espíritu en sí, a lo impersonal, a lo anónimo de la conducta, y a cómo vamos ganando, porque la inteligencia le va quitando partes a la burda voluntad que solamente desea, sin darse cuenta de que hay un mundo exterior real con cuyas exigencias hay que cumplir. Entonces, volvamos a lo primero. No se puede unificar al socialismo democrático con el socialismo mesiánico, en vano. Es como intentar conciliar al salvaje homicida con el hombre que quiere entenderse con los demás. Segundo, vaya país absurdo que teniendo a Rodrigo Díaz de Vivar, que teniendo a Hernán Cortés, se atreve a olvidarles. Se atreve a no darse cuenta que ningún otro país del orbe tiene dos personajes parecidos, por no decir la Escuela de Salamanca, que es el primer planteamiento del mundo actual como va a ser una vez que el comercio, la propiedad privada, el respeto de unos por otros liberen la inmensa prosperidad en la cual estamos metidos. Ahora mismo es tan grande esa prosperidad que no nos damos cuenta. Estamos envueltos en prosperidad. Compárese con el centro de África o las islas de Oceanía. Yo vengo de un sabático en el sudeste asiático. Es infinita la prosperidad en la cual vivimos. ¿Por qué vivimos en tanta prosperidad? Pues porque los tratos voluntarios se han hecho muy grandes. Los tratos involuntarios se han reducido. Bueno, ya está, que me enrollo como una persiana. Sigamos con... No sé por dónde tiramos de Max Weber, ¿por dónde empezamos? Max Weber es una maravilla, Hayek una maravilla. Y Schumpeter. O sea, a mí me deprime mucho Weber. ¿Sí? Sí. Hombre, sí, él estuvo 20 años loco. Cuando él echó a su padre de la casa y a su padre le entró el infarto, él entró en demencia durante 20 años. ¿Sí? No sé, a mí eso de lo que no consumó el matrimonio me deprimía enormemente y no sé qué pensar de un hombre que pensaba tanto, pero termina, en fin. No da alegría el protestantismo, quizá da prosperidad, pero alegría, dijo, ¿no? Aquello de sin ir ahí con estudio, que ya lo había dicho Tácito y que buena falta nos hace siempre. En todas partes. Estudia, estudia y estudia. Eso no es una mala política, pero usted y yo tendremos que hablar de algo coherente, aunque solamente sea por deferencia con estos señores que están aquí delante, no sé. La situación por la que atraviesa el país, desde luego, es difícil y si nos metemos en lo inmediato, todos conocemos las causas, si nos metemos en las razones profundas, ya no son tan evidentes, ¿no? Tal y como yo lo veo, los imperios, digamos que son unidades macropolíticas de una enorme trayectoria, muy mal estudiados en general y peor comprendidos. Un día usted y yo nos tomamos un café y yo le cuento mi teoría del caos aplicada a los imperios, pero ahora no. Sí. Digamos que esas enormes estructuras políticas, cuando colapsan, que siempre lo hacen hacia el interior, generan otras unidades menores y estas se ven arrastradas normalmente durante siglos por tendencias centrífugas y violencias de muy distinta naturaleza. Nosotros no estamos acostumbrados a ver la vida política del otro lado del Atlántico y la de España en paralelo. Como desde, bueno, esto empieza antes, pero desde el siglo XIX claramente la historia de España migra hacia Europa. Se escribe una historia de España que en realidad es excéntrica con respecto a España, pero no con respecto a Europa. Y entonces se produce una especie de brecha artificial que separa los territorios de lo que había sido el Imperio Español y deja a España pegada por los Pirineos a Europa y el otro lado del Atlántico va, digamos, por libre.
Pero si hacemos un esfuerzo de recolocación, digamos, de esas corrientes históricas, a lo mejor vemos la situación de una forma distinta. Por ejemplo, si planteamos esto como un gran imperio que en un momento determinado se fragmenta, genera unidades políticas menores y todas ellas, pero todas ellas, tienen un problema común, que ya cuando el Imperio Romano colapsó, lo llamamos feudalismo, pero no es más que la manifestación de la dificultad para construir el Estado, es decir, la debilidad del Estado. Nosotros tenemos un problema desde que ese imperio colapsa, aquí en la península ibérica, digamos, y en las islas de lo que se le llama España, de debilidad del Estado. Pero en el otro lado del charco no tienen otro problema. Es exactamente el mismo problema. Y ese problema de debilidad del Estado hace que cualesquiera organizaciones que crezcan alrededor de ese Estado se las deja prosperar y esos Estados no son capaces de, en un momento determinado, embridarlas y obligarlas a aceptar lo que el Estado es, que no es más que el respeto a la ley. Y esto nos pasa aquí, pero les pasa al otro lado del charco con sus narcotráficos y sus guerrillas y sus populismos y sus... Ustedes le quitan el nombre al problema concreto que en cada Colombia y cada México y cada Argentina se produce, pero en realidad no es más que la dificultad del Estado para controlar el territorio e imponer la ley frente a señores que se hacen fuertes, señores feudales. Bajen al señor feudal del caballo, quítenle la armadura y pónganle un Kalashnikov o pónganle delante una Generalitat, que da lo mismo. En realidad no son más que poderes pequeños que consiguen hacerse fuertes merced a la debilidad de los Estados y que en un momento determinado están en condiciones de echarle un pulso a ese Estado y hasta de derrotarlo. Y este problema lo tenemos a este lado del Atlántico, pero lo tenemos al otro lado del Atlántico también. Y probablemente tiene que ver mucho más con la desestructuración de ese imperio y con la dificultad para dar una forma política a las partes de ese imperio una vez este se disgrega, que a otras consideraciones. Pero no estamos acostumbrados a afrontar este asunto desde ese ángulo. No sé lo que usted piensa. Claro, estás diciendo que las repúblicas suramericanas en realidad no consiguen superar la herencia española combinada con el indigenismo y también con la influencia del gigante del norte, Canadá, Estados Unidos, y que todos no saben bien qué amar, qué odiar, cómo autoadministrarse. Acaba de suceder yo no sé qué adjetivo darle a los comicios de Maduro, la verdad, no sé, no me parece que elecciones valga para eso. Ten en cuenta que en abril acaban de sacar un decreto donde está castigado con cárcel no votar. Y luego resulta que tiene que votar a unos señores que él mismo ha excluido. Me recuerda a la convención francesa, porque Marat y Robespierre fueron tachando nombres de los que podían ser elegidos. Y me recuerda un poco cuando Alfonso Guerra mencionó a Sacher Masoch. Yo creo que está bien como origen de, o bueno, como representación de todo esta anti-España, anti-esto, anti-lo otro. A mí me gustaría recordar que en El hombre rebelde, ese libro maravilloso, pero maravilloso, no tengo adjetivo positivo que lo agote, que es El hombre rebelde de Camus. Él remite la ilustración, a mi juicio, de una forma ejemplar, ni más ni menos que al marqués de Sade. Que esto no son bromas, este caballero envenenó al menos a 10 prostitutas dándole sobredosis de cantáridas. Y por supuesto que estaba proponiendo que la meta universal para todos era que él pudiese alcanzar el orgasmo, cosa que le resultaba bastante difícil. Ya le había advertido Rousseau en las Confesiones que no conseguía una erección sin latigazos. Como que aquí seguimos con la línea esta de estos señores un poco raritos. Pero qué caramba, e influyen mucho. Es decir, consiguen ser leídos y consiguen ser considerados subversivos y revolucionarios. Uno es un pelele como el Masoch, el otro es un asesino. Bueno, dime.
No, supongo que hasta cierto punto es fácil alentar lo peor que hay en cada ser humano. Quiero decir que todo el mundo, o sea, esta gente que logra, digamos, prosperidad a base de alentar el rencor, rencor de cualquier naturaleza, eso, ¿no? Eso, naturaleza. Es el rencor de clase o el rencor geográfico, pero todo el mundo tiene alguna frustración que gestionar en su propia Hace vida. Hace poco decía Iglesias Junior al presentar un libro de un amigo, yo no he podido disfrutar del rencor de clase como norte, como esa brújula segura. Eso lo dijo hace 2 años, eso está en YouTube. O sea, a Iglesias Junior diciendo, qué lástima que yo no he podido disfrutar del rencor de clase. Del rencor de clase, disfrutar del rencor de clase. Ten en cuenta que Marx, el capítulo 52 del Capital, tomó también 3, prometió rencor. Engels como 52, porque al fin alguien le dijo a Marx, oye, pero esto de clase social, algunos dicen que tú estás llamando clase social a las castas. Y que esto es un grave malentendido, porque es verdad que en la casta donde naces mueres, pero la clase social es todo lo contrario. Son esas estaciones esencialmente móviles donde tú ahora no estás en la misma clase social que mañana. Y yo igual, todos vamos moviendo. O sea que clase es sinónimo de movilidad social. Casta es sinónimo de inmovilidad. Sin embargo, desde el Manifiesto Comunista en adelante, tomo uno del Capital, los Grundrisse, etcétera, etcétera. No, Marx presenta las clases como si fueran castas. Esto es un malentendido grosero. Esto, muy grosero. ¿Por qué no me lo han explicado en la escuela? ¿Por qué? Pues esto es muy sencillo. ¿Por qué no me lo han explicado a mí en la escuela? ¿Por qué no se lo explican a mis hijos ni a mis nietos? Bueno, pues porque la secundaria es el coto principal de los que confunden socialistas democráticos con socialistas mesiánicos. Ahí están, eso es, digamos, el sitio donde se les da de comer. Ahí tienen su pesebre permanente desde hace más de 100 años. Hablando de hace 100 años, ¿no tenéis la sensación o la certidumbre de que hay un rencor más poderoso todavía que el rencor de clase? El rencor social, que es el rencor contra España. Y pongo un ejemplo de hace 100 años, que era la medida que tú acabas de dar. Recordamos aquí los libros de Eduardo Mendoza sobre los pistoleros en la Barcelona de los años 10, o el más reciente de Antonio Soler, Apóstoles y Asesinos, que cuenta extraordinariamente bien cómo se abatían por las calles de Barcelona a tiros de revólver, la mayoría de las veces a quemarropa, porque era gente muy recia. Sin embargo, 100 años más tarde, los que se pegaban tiros están en la misma trinchera y están en la misma trinchera contra España. Vamos, yo no sé si hay herederos de los terroristas anarquistas o lo más parecido en el espíritu puede ser el Sindicato Andaluz de Trabajadores, cuyos líderes están codo con codo con gente como el fugado Puigdemont o este actual Torra, ¿no? Están en la misma trinchera. Parece que hay un rencor que es superior al de clase, que bueno, es el rencor contra España, que todavía... Alfredo, pero si tú, digamos, te dedicas a hacer de esa maquinaria de generar rencor una forma de rentabilidad política, bueno, y vas a buscar a quien echarle la culpa de todo, España tenía una historia fenomenal. O sea, claro. España tenía... Es el demonio de todos los demonios. O sea, colgarle un muerto más a España o generar alrededor de España cualquier barbaridad resulta absolutamente creíble. Claro, uno se pone a deconstruir, dice, bueno, pero usted cuando dice España, ¿qué es lo que quiere decir? Que tenemos un problema, ¿no?, con el significado, ¿no? ¿Usted a qué se refiere cuando dice España? ¿Las 17 comunidades? ¿Se refiere usted a la geográficamente como la Hispania del no sé qué? O sea, usted, no, da igual, o sea, porque tú en realidad estás fabricando el enemigo. El enemigo que necesitas para echarle la culpa de todos tus males y generar prosperidad. Así es como ha funcionado el nacionalismo desde que el nacionalismo existe. Y entonces, como hay siempre una cierta cantidad de personas en las que ese sentimiento de agravio, pues todo el mundo tiene una frustración, pues si tú le echas la culpa de esa frustración a un X, encuentras un alivio espiritual, una cosa excepcional, ¿no? Pero siempre lo mismo. Es decir, el problema del nacionalismo, yo creo, uno de los problemas del nacionalismo es que digo, no, primero es el problema del lenguaje. O sea, primero cogen el nombre de un territorio y se adueñan de él. Y entonces decimos, no, es que los catalanes, ha llegado un momento en que realmente ya va
haciéndose un poco más de profilaxis y la gente distingue entre los nacionalistas y los catalanes, porque nos vamos aclarando en la niebla, pero no con mucha facilidad, ¿no? Yo no los llamo para nada, siempre evito decir el nacionalismo catalán. Yo creo que no son catalanes, son nacionalistas. Esto es como un cáncer. Entonces, arraiga en un territorio o arraiga en otro, ¿entiende? Pero es exactamente lo mismo. O sea, lo catalán es accesorio. Cataluña no es necesaria, en realidad, para el nacionalista. El nacionalista lo que necesita es un cuerpo en el que anidar para prosperar. Y lo hace siempre de la misma forma en cualquier territorio en el que funcione. Tú los coges y los comparas y ves que aquí, 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 es exactamente el mismo mecanismo de funcionamiento. Luego, en realidad, lo que le sucede, lo que sucede ahora mismo en el país no es en absoluto un problema catalán, es un problema español y muy grave, en el que determinados, digamos, señores feudales han arraigado y sus ideas, que son perversas, porque las ideas son como los seres vivos. Están en un hábitat y unas depredan a otras. Y las ideas del nacionalismo prosperan con una enorme facilidad, primero porque no requieren ninguna inteligencia, no requieren ningún esfuerzo, no requieren ninguna bondad, ni requieren para nada espíritu de cooperación, en fin. Lo peor que cada uno de nosotros tiene se deposita ahí y prospera. Por lo tanto, en fin, no hace falta que ser muy pesimista con respecto a lo humano para saber que el ser humano tiene un lado malo, pero que muy malo, que si lo cultivamos prosperará con una alegría increíble. Todo lo bueno que somos es a base de esfuerzo y de, en fin, enorme capacidad para trabajar y luchar contra las tendencias terribles que dentro de nosotros anidan. Entonces tú las alientas y encima eres hasta liberador, ¿no? Es que malo quizás como bueno, al ser parte de esa zona del lenguaje que es tan débil, que es la de los adjetivos y los adverbios, tú fíjate que luego la potencia que tienen los nombres propios, que nunca dependen de nosotros, siempre aparecen en la lengua porque tienen fuerza propia para llegar a ser. No, no, pero los topónimos escapan a esto. No, pero no, date cuenta roca, tú, por ejemplo... Pero date cuenta tú, por ejemplo, mesa. El empeño nacionalista es que las palabras las carga el diablo, don Antonio. Eso es así. O sea, no, el empeño nacionalista no, en que Lérida deje de ser Lérida para pasar a ser Lleida... Ah, sí, eso es bueno, claro. No, pero gratuito no es esto. Y teléfono aquí, banco aquí, todo tipo no, de bobadas. No, pero el café instantanacoa no ha colonizado, es café instantáneo en vasco, no ha colonizado el castellano, pero Lleida y Girona sí han colonizado el castellano. ¿Y por qué lo han colonizado? Porque significa que usted, cuando dice Lleida y dice Girona, elimina el nombre en español de esas provincias, claro, lo claro. cual significa que ese nombre en español era espurio, era algo como sobrevenido y ajeno y que estaba impuesto encima. Luego yo lo elimino y constantemente cada vez que alguien dice Lleida y cada vez que alguien dice Girona y nos provoca un chirrido enorme en los oídos porque realmente el nombre en nuestra lengua es Lérida y Gerona, como si alguien hablando dijera voy a Londón mañana por la mañana. Más o menos así, es el mismo choque que nos provoca, están haciéndose presentes y adueñándose de la geografía y del lenguaje. Y sí, eso es un juego extraordinariamente inteligente. Que ellos han sabido jugar muy bien. Un breve paréntesis para decir que el que fue presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, hizo una síntesis de los dos en Lérida. ¿Perdón? En Lérida. Lérida. Un partido del Betis era Lérida. Dicho sea justicia. Citémosle como autoridad filológica por una, La culpa por una vez. Inicial, la culpa inicial la tiene, por ejemplo, la exquisita forma de pronunciar el catalán, exquisita, digo, las vocales sordas, todos los demás rasgos, que tiene TV1, TV2, para hablar en catalán. En la intimidad. O sea, karma for cada ella. Y tú dices, ¿no será que parte de la indignación catalana es notarse paleto porque no son capaces de quitarse el acento? Hasta los más cultos se les ve el plumero por eso. ¿No será eso parte del rencor suyo? Y entonces estamos ayudando nosotros a esa especie de forúnculo que se ha autocreado con nuestros locutores pronunciando impecablemente eso y, por ejemplo, diciendo Ozil al jugador del Madrid, cuando manifiestamente eso es Özil. Tan difícil les resulta a los locutores
pronunciar en alemán, en francés y tan fácil en catalán. ¡Ah, caramba! Aquí viene una cosa de lo políticamente correcto que yo no puedo evitar. Recordar que el origen del rencor, yo, la manifestación más antigua que tengo, es la del más antiguo profeta de Israel, Amós. Sin duda es el más antiguo. Pues bueno, el número uno, la profecía número uno de Amós dice: malditos sean los que disfrutan tranquilamente. Israel divide su corpus teórico en una parte que se llama sabiduría, que más o menos presida por Salomón, y otra parte que se llama profecía. Todo lo que hay de profecía, salvo un profeta medio prudente llamado Jeremías, aparte de ser un grosero, escribirse 5 siglos después para profetizar lo que aconteció 4 siglos antes, eso se llama pseudonomía y caracteriza al profeta Daniel, Deutero, Isaías, los más esenciales. Te van a echar de la sinagoga, ¿eh? Te van a echar de la sinagoga. Sí. Bueno, yo soy Espinosa, yo soy más Espinosa que Escotado y muchas veces me pongo la quepa en casa para que esté más tranquila mi mujer. No es broma. No es ninguna broma. Habla español, ¿no? Yo la llevo puesta, sí. Habla español. Sí. Mi mujer es muy judía, Salama, caramba. No digo nada. Es un apellido nobilísimo, sefardita, sí. ¿Te sabes la historia de la cama de Espinosa? ¿Sí? ¿La contamos? ¿Perdón? ¿Qué me ha dicho? La historia de la cama de Espinosa. La historia de la cama. De la cama de Espinosa. La historia de la cama de Espinosa. ¿La cama donde dormía? La cama donde dormía, sí. Hay una historia estupenda. Cuéntamela. ¿Te la cuento? se lo leí a Isaac Vasevich. Parece ser que cuando Espinosa, digamos, bueno, el expulsado de la sinagoga pierde el derecho a la herencia paterna. ¿Ah? Y entonces lo de ser expulsado de la sinagoga, aunque él se defendió, y sabemos que habla español por esa defensa, lo de ser despojado de la herencia paterna no lo toleró. Y pleiteó por el derecho a la herencia de su padre, a pesar de que había sido expulsado de la sinagoga y por lo tanto no tenía derecho. Tenía un par de hermanas, ¿no? A las hermanas. No tenía derecho a heredar según la ley judía. Y él pleitea por esa herencia y gana. Y entonces, bueno, el ataque de pánico de las dos hermanas que se habían quedado con toda la herencia del padre. Sí. Bueno, sin acuerdo, bueno, Espinosa se trabaja en su taller de vídeos y él no ha recibido nada de su padre, ¿no? Y entonces, cuando ha ganado, digamos, ante el notario correspondiente de la comunidad judía, reúne a su familia y allí es genial. Hay que querer a Espinosa solo por ese gesto. Hay gestos que valen una vida. Renuncia a todos los bienes de su padre y se queda con su cama. Y hace traer por la calle, con un carro y en delante, la cama que había sido suya de niño, hasta su casa, y vuelve a dormir en ella, y en ella duerme toda la vida hasta el final. A mí esta anécdota es que me encantó. ¿Qué quieren ustedes que le diga? O sea, pasarse varios años pleiteando por el derecho a la herencia de tu padre y conseguir ganar para reunir a tus hermanas y devolverles el dinero que te han robado y quedarte con tu cama. ¿Qué quieren que le diga? Hegel decía, el que no conozca a Espinosa no sabe filosofía. Seguramente. No sé. Entre las cosas que ha mencionado antes Elvira, la enumeración que ha hecho de las cosas que no necesita el nacionalismo para prosperar, hay una que no ha mencionado ella, que yo creo que tampoco la necesita, que es la verdad. Vengo a decir con esto que si lo del ese nuevo término de la posverdad es una cosa muy antigua, o sea que está inventada desde tiempos de hace 5 o 6 siglos, con el caso de la leyenda negra. No, desde antes, porque ya Daniel, ¿no? Daniel y Amós, ¿no? Era, sí, el de los 5 siglos falsificados, ¿quién era? ¿Ezequiel? Deutero, Isaías y Daniel sobre todo. Ha inventado de que el mundo es mundo. Mentir se llama. Me atrevo todavía a dar una vuelta de tuerca. Porque Daniel profetiza la caída de Jerusalén y la caída de Babilonia, cuando se ha producido 5 siglos antes. Y, no hay problema. Así tiene más autoridad, ¿no? Bueno, tenemos 131 presidentes de la Generalitat. Así también tiene más autoridad. El Instituto de Historia, esto es una operación de tipo pavloviano. O sea, creación de reflejo condicionado. Lo que pasa es que la tragedia del reflejo es que hay que producir refuerzo.
O sea, en el momento en que se cortase TV3, se producía un corte del refuerzo. O sea, se puede crear un reflejo condicionado muy, muy fuerte. Sí, la única necesidad que tiene el reflejo, donde se le ve el plumero, donde se le ve el defecto, su ruptura para con lo real y, por tanto, su ruptura para con lo orgánico, es que necesita reforzarlo. Por ejemplo, antes se trataba a los homosexuales pasándoles pelis pornos, donde el momento culminante de excitación se acompañaba por una descarga en los testículos. Eso, pues, se puede mantener. Y cada vez que el homosexual cometía la mala conducta de ir a algún sitio inadecuado, donde encontraba a alguien parecido y se miraban y tal, ¡paf!, en la descargaza. Pero, claro, había que producir el refuerzo. Si no, todo reflejo condicionado se borra solo. Ahí está. Yo conozco bastante a Albert Rivera. Y él insiste, Inés, también con toda razón, en que lo que hay que hacer es cortar la línea de refuerzo de los reflejos implantados. Pero esto es una cosa práctica. O sea, esto es una cosa que hay que hacer día por día. Para empezar, hay que quitarle el sueldo que están cobrando. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo va a seguir cobrando sueldo el señor este que está en Alemania? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo va a seguir cobrando los presupuestos nacionales? Aquí, no, mire usted, lo siento. Si ya tienen bastante apoyo, estos de Ómnium Cultural, por ejemplo, y tal, yo creo que eso es apoyo privado, pues muy bien está, yo no tengo que decir nada. Pero que cobren de los presupuestos, aquí ya es otra cosa. Es lo que decíamos de la debilidad del Estado. O sea, ¿De dónde nace esa debilidad, digamos, de esa nación política? Vamos, yo la llamo nación política porque yo tengo un problema enorme con la palabra nación, a la que no sé exactamente qué contenido darle. Visto lo cual, he decidido que en la nación política, digamos, la entiendo mucho mejor si le pongo un adjetivo. O sea, lo de nación lo entiendo mejor con el adjetivo. O sea, ahora, si nos vamos al fondo, tú lo que estás diciendo, si no me equivoco en tu tesis, es que, dado que la nación suele ser un frenador del mejoramiento humano, los imperios, al trascender la nación, si bien por una parte parten siempre de lo que Ibn Khaldún llamaba asabilla, es decir, concentración de un grupo de individuos, concentración excepcional, que les permite luego expandirse, yo qué sé, en forma de fe cristiana, fe islámica, actitud liberal o mucho más adelante, en el siglo XVII, yo creo que básicamente empujada por hombres como Spinoza o Jan de Witt. Pero bueno, esto ya es más discutible. O sea, ¿hasta qué punto nación frena lo que pueda haber de humano del ser humano, lo mejor que pueda haber del ser humano, como los nacionalismos han venido representando un menos, un no ser, frente al ser, que más o menos representa tanto el hombre en cuanto tal como las unidades supranacionales? ¿Entiendo mal? Yo pienso que, digamos, los imperios, si los estudias un poco, no solo los que hay más, ¿no?, el otomano y el imperio mongol y otros muchos imperios, si te das cuenta, por ejemplo, que todos tienen esa característica extraordinaria de haber podido crear en un momento determinado periodos de paz muy largos, sí, integrando poblaciones muy diversas, plurilingüísticas y normalmente multireligiosas. Y eso es una especie de milagro o cuadratura del círculo que solo los grandes imperios han sido capaces de hacer, ¿no? Entendiendo por imperio no cualquier forma de expansión, porque si uno llama imperio cualquier forma de expansión, ahí te estrellas, es decir... No, todos... el imperio romano, por ejemplo... Bueno, el imperio romano, digamos, consigue un espacio larguísimo de tiempo en el que... es aquella Pax Romana casi inverosímil, ¿no? Los 50 años de Augusto. Y uno ve, digamos, esos crecimientos demográficos en poblaciones muy distintas que han sido capaces, digamos, de ser razonablemente absorbidas, pero no anuladas en el espacio, digamos. Y uno, hay un momento que dice, bueno, es un grupo pequeño que se expande, pero hay un momento en que el grupo pequeño deja de existir. O sea, los romanos
No, esa es la savilla. La savilla tiene que mantenerse. O si no, en el momento en que Roma la savilla se descompone... En sus partes constituyentes, y llega un momento en que en la parte más alta del imperio ya no hay romanos. ¿Sí? Ya no hay más romanos, sino esos otros que han sido, digamos, incorporados en la expansión. Fíjate, a ver qué te parece la idea. Hay un momento en que el grupo primero, que vive alrededor de ese grupo inicial, digamos, del Lacio en su origen, empieza a ser el que lleva la carga de poder por sustitución cuando ese grupo ya se va agotando, ¿no? Y llegan los hispanos, ¿no? Es el gran desembarco de los hispanos en Roma, cuando ya el grupo, digamos, unitario del Lacio, muy focalizado, muy centralizado, ya no da más de sí, ya se ha expandido todo lo que se podía expandir, se ha diluido y ya no aguanta más. Y entonces entra ese primer grupo, digamos, que ha sido absorbido, que es el grupo de los hispanos, no solamente los emperadores hispanos, sino muchísima más gente en las... Séneca. Lucano. Los quintilianos, etcétera, etcétera. Digamos, es el gran desembarco de los hispanos cuando dice, bueno, pues... El caballo que iba en cabeza ya no aguanta más, entonces hace falta otro caballo de relevo y ese caballo llega de Hispania, evidentemente, ¿no? Es el momento en el que están ahora los Estados Unidos. El grupo blanco anglosajón protestante no da más de sí. Te estoy planteando esto como un problema, que me lo planteo yo. No, eso bien puede ser, pero... Y yo esto le doy vuelta. Nosotros inventamos lo del mestizaje. El mestizaje es lo que salva al ser humano. Porque además del mestizaje, eso ya nos lo demuestra la botánica, un territorio si no tiene abejas o polinizadores sucumbe a su propio aburrimiento. Es decir, es necesario que se intercambien genes. De cuanto más remoto sea el punto, más riqueza. La sustancia es así, el ser es así. Lo que pasa es que muchas de estas personas, por ejemplo, estos nacionalistas del teléfono, Telefonoac y el Bancoac, no se dan cuenta de que lo que son nihilistas. Es decir, que piensan que el ser no es. O sea, que en realidad todo es mentira. Por ejemplo, que hay Dios, pero que es un Dios malísimo. O sea, que lo que más se parece es a Moby Dick, porque está queriendo fastidiarnos a todos. Por eso les vendría bien leer el libro 1 de la Ética de Spinoza, o, por ejemplo, el libro Lambda de la Metafísica de Aristóteles. Porque, claro, se dice siempre aquello de ser es, no ser no es. Y en la lógica de todas las lenguas está escrito eso de que de una proposición afirmativa puedes deducir ilimitadas proposiciones, pero de una particular negativa no puedes deducir ninguna, solamente la particular negativa de la que partes. Pero claro, esta gente no estudia filosofía y que no, es que queda no al abrigo de su propia incoherencia. Pues aunque te gusta criticarlos, todavía se estudiaba lógica aristotélica en tercero de BUP, ¿eh? Uh-huh. 3 meses, un trimestre tremendo estudiando lógica. Desde ya que no Aristóteles descubrió eso, que lo descubrió como aquella vez que le pegaron un martillazo a Zeus, que le dolía mucho la cabeza y emergió. Tenía con su escudo dando un alarido que pasmó a los dioses y a los hombres. Así nació la lógica de Aristóteles. El aparato más complejo, más puro, más sutil, es como porcelana de Sèvres. No ha sido superado. Con cristal no ha sido superado para nada. El poder tontería esta de teoría de conjuntos y lógica formal. Amebas. Absolutamente. Nosotros tenemos un problema aristotélico, ¿eh? Tenemos un problema aristotélico, ¿eh? Sí, figúrate, pero si lo han sacado de bachillerato. No te digo más. O sea, la última movida es que han metido a Deleuze y han sacado a Aristóteles. Son muy inteligentes. No, es que últimamente, sabes que la asignatura de filosofía ha quedado de puro dolor y anda diluida en unas cuantas... Ya lo ves, son circunstancias aristotélicas. Sí. Bueno, sí, yo creo que vamos a coger esa idea última de Antonio Escotado, de que el mestizaje ha salvado al ser humano, porque si eso es cierto, no hay que explicar lo que ha hecho España por la humanidad a lo largo de su historia. Y Jesús, querías... ¿Me permites que antes de...? Es que esto empezó antes, porque hace relativamente poco tiempo salió el estudio este genético de la Costa del Sol,
y tenemos entre 2 y un 3% de genes neandertales. Hola. O sea, que date tú cuenta que el neandertal que llevo dentro ya empezó a mestizarse en el 40.000 antes de Cristo. Eso, había tradición. Por eso aprecias tanto las tapas de enfrente. Sí. Eso va a ser. Es hábito y costumbre, y además lo fomentamos, las preguntas. Claro. Así es que vamos a poner de aquí, ya veo una levantada, mucha gente con la guitarra, aquí un joven, barbado. Si decís el nombre, pues así mucho mejor. Preguntas, lo que queráis, pero pregunta concisa, que para opinar ya tenemos aquí la... Sí, me llamo Andrés y hace 4 días me sacaron las amígdalas, así que no puedo hablar muy alto. Mi pregunta iba dirigida a los dos. Bueno, primero una observación. Girona y Lérida y Lleida. También se ha cambiado el INI por el SEPI, se ha cambiado el Instituto Nacional de Meteorología por la EMET. Es decir, todos los institutos nacionales se han convertido en servicios o agencias estatales. Eso se ha hecho desde Madrid, no se ha hecho desde Cataluña. Mi pregunta para los dos es: ¿qué ha hecho mal España para que frente a Gran Bretaña? Por eso aquí andando un poco en el tema de la leyenda negra. ¿Qué ha hecho mal España frente a Gran Bretaña desde el siglo XIX para que Gran Bretaña haya engendrado a Canadá y España haya engendrado a Argentina? Hablo como Estado, no quiero hablar de las personas, hablo como Estado e instituciones. ¿O haya engendrado a Australia, el Reino Unido, y España haya engendrado a México? Y también, desde el punto de vista de las ideas, ¿qué ha hecho mal España para que lo que haya prevalecido haya sido la Ilustración escocesa y no la Escuela de Salamanca? Que la Escuela de Salamanca, sus pensamientos, sobre todo en economía, me parecen mucho más acertados que los de Adam Smith. Muchas gracias. ¿Pero qué pregunta? ¿Qué ha hecho mal España? ¿Qué ha hecho mal? Para eso sí que tengo una respuesta rápida. España, a pesar de que la Escuela de Salamanca se adelantó notablemente, ya Cantillón, que en su ensayo sobre el comercio, que eso como 80 años después de esto, demuestra que España como país, el gobierno de España, no hace lo que le dicen. Juan de Mariana, al contrario, le mete en la cárcel. A él y a otros muchos, a Fray Luis de León, les persigue salvajemente. ¿Por qué? Porque España ha cometido varios errores decisivos. La conducta con los judíos le impide, al expulsar a los judíos, le impide procesar razonablemente los metales que vienen de América. Y entonces eso produce una inmensa inflación, que es la que describe Cantillón en todo detalle, en su ensayo sobre el comercio. De Cantillón sale directamente, por supuesto, Montesquieu y Hume, que son amigos personales de Cantillón, que era un banquero. También actuó como diplomático en su tiempo. Conocer el ensayo sobre el comercio de Cantillón es esencial. Cambia la cabeza de la gente. Pues bueno, ahí Cantillón dice que España ha cometido el error de no estar a la altura de sus pensadores. Eso es todo lo que yo puedo decir ahora que diga Elvira. Creo que la pregunta suya ha sido: ¿qué ha hecho mal España para engendrar México y qué ha hecho bien? Bueno, también Gran Bretaña ha engendrado el Pakistán y también ha engendrado atrocidades africanas, y antes engendró la guerra del opio. Quiero yo decir que si colocamos las cosas en fila, todas en fila, y si no colocamos ninguna, ninguna, pero si las colocamos todas, las colocamos todas. ¿Qué ha hecho mal España frente a Gran Bretaña triunfar, donde la Gran Bretaña fracasó? No fue capaz de crear un imperio en América, ni de estabilizar aquel territorio, ni de ocuparlo correctamente, en el sentido de que no fue capaz de relacionar. Se atrapó en un problema demográfico que a mediados del siglo XVIII era absolutamente, no tenía solución. Y entonces, o sea, para que se hagan ustedes una idea, cuando se independizan las 13 colonias, el territorio que han ocupado es como el de media España. No han sido capaces de crecer más porque el problema demográfico es tremendo, no tienen población y desde luego la población indígena no van a relacionarse con ella. Las razones por las que, bueno, esto sucede y es así nos llevan toda la tarde, ¿no? Pero donde han engendrado, quiero decir que Estados Unidos se engendra a sí mismo y el Canadá también. No son causa de haber estado, digamos, colonizados.
sino que se crean a sí mismos en la medida en que si usted ahora mismo, por ejemplo, mira sus ciudades, mira sus infraestructuras, son el resultado de su propio trabajo. Si usted se va, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ha dicho México, ¿no? Bueno, dele tiempo a México, ¿vale? El tiempo de la historia es muy largo, hay que darle tiempo a México, porque no han podido digerir todavía el fracaso fenomenal que fue aquella independencia, como ninguno de los territorios que formaron parte de ese imperio en realidad han sido capaces de hacer la digestión del fracaso tremendo que fue década a década ir perdiendo poder adquisitivo, ir destruyendo infraestructuras. Pero en fin, un detalle le digo, esto cualquier buscador, el que todo el mundo tiene en la cabeza, no me deja mentir. Mire la cantidad de patrimonio de la humanidad protegido que tiene México y observe en qué momento se crea. Son 132 lugares, de los cuales 30 y pocos son, digamos, los lugares mixtos, naturales, o puramente naturales o fundamentalmente cosa de la naturaleza con alguna construcción humana. Pero más de 90 son construcción humana. Todos son patrimonio virreinal. ¿Dónde está el fracaso de ese imperio? Yo no lo veo. Y ahora se busque al norte y busque cuánto patrimonio de la humanidad dejó la Gran Bretaña en su época colonial, que no imperial, porque jamás fue imperial, o Francia o cualquiera otra de las naciones europeas que han sido expansivas, que son todas. En realidad. Y mire los rastros que han dejado las unas y las otras. Es una cosa como muy objetiva. Usted tiene, digamos, una idea construida de fracaso después, pero no antes. ¿De acuerdo? Todos los territorios de los imperios, cuando los imperios, lo he dicho antes, se diluyen o colapsan hacia el interior, atraviesan por etapas enormemente conflictivas. Pues porque un imperio es una maquinaria político-administrativa de una fuerza absolutamente telúrica. Modifica normalmente la vida de un continente o dos y en realidad modifica la historia del mundo, como la modificó el Imperio Romano o la modificó el Imperio Español. El poder inercial de esa maquinaria es tremendo. Y cuando se detiene, sobreviene ese desconcierto que fue el que, digamos, atrapó a los mexicanos y atrapado siguen y a los colombianos, etcétera, y atrapó a España y en cierta medida también sigue atrapada en esa perplejidad. Decir, pero ¿qué nos ha pasado? Si esto tenía que haber ido a mejor, ¿cómo se explica que vaya a peor? Es pura y simplemente no haber comprendido que aquella construcción no era un producto de la naturaleza, sino un producto del esfuerzo humano y una enorme labor de integración y de innovación y de equilibrios que eran casi milagrosos. Y ahora nosotros tenemos todos, allí y aquí, que hacer esa travesía de desierto a ver si atinamos a encontrar un camino, digamos, hacia la luz. Y yo creo que esto es largo, no es el camino de una vida humana, en una vida humana no se ve, pero terminará sucediendo de la manera que emergieron, digamos, las naciones de Europa, ¿no? A mí se me olvida una cosa importante. No estoy, Cantillón los judíos dice, no estoy de acuerdo para nada. Cantillón dice que España resulta ingrata respecto al tránsito de la sociedad clerical militar a la sociedad comercial moderna. En esto tiene más razón que un santo. España se queda en el mundo clerical militar antiguo. La sociedad clerical militar se basa en todo menos en potenciar el comercio, la inventiva y el, en general, lo que se llama destrucción creativa, Schumpeter, o sea, sustitución de las plantas industriales por nuevas plantas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que se inventan procesos para hacer baratos, para multiplicar la producción de bienes. Esta democratización del coche, de la tele, de todo esto, siempre empieza siendo un artículo de lujo. Hayek lo muestra muy bien en un par de textos monográficos. Cómo el objeto que ahora es de uso común siempre empezó siendo un privilegio. O sea, función social de la industria del lujo, se llama el ensayo de Hayek, para que lo veamos claro. Entonces, lo que se queda España rezagada es que contribuye enormemente con su tráfico ultramarino a crear la sociedad comercial industrial futura, pero su rey, su corte, sus costumbres siguen en el mundo clerical militar. Ya está. No estoy para nada de acuerdo ni con lo de los judíos ni con el aislamiento clerical militar, pero no podemos llegar hasta las 4 de la tarde. Y si puede ser más, porque hay muchas manos levantadas, se pueden responder más breve. Hola, hola, buenas. Me llamo José Luis Muñoz. ¿Cómo se puede negociar en el monólogo catalán y metafóricamente, actualmente Alberto Rivera es el látigo del señor Rajoy?
Es el látigo del señor Rajoy. Metafóricamente. Es el látigo del señor Rajoy. Difícil, ¿eh? Porque el otro es el superior administrativo. Y además es más tímido. ¿Tiene alguna respuesta para ese señor? Es que no he entendido bien la pregunta por una cuestión de... Decía que cómo, repite la pregunta, que cómo se puede solucionar el problema catalán y que si Albert Rivera es el látigo... En el monólogo catalán. En el monólogo catalán. El problema catalán no tiene solución. El problema catalán no tiene... No tiene solución. Es que ya lo dijo Ortega, en el 34, dijo, entonces, hay que acostumbrarse a que no tiene solución. Esto es como solución. El cáncer, ¿no? Y la política que se aplicó, ¿cómo se llamaba? Reducción de daños, ¿no? Lo de la claro, harm reduction. Exactamente, reducción de daños, que era lo que se ha venido aplicando desde los 80 para acá con el problema de las drogas como una dificultad social importante, ¿no? Pues nosotros con este problema, en el caso de Cataluña, que no es el de Cataluña, insisto, que es de todo el país, que esto es un problema que lo tiene España de arriba a abajo, porque hemos creado una estructura política territorial que alienta este tipo, ¿vale?, de tendencia perversa y centrífuga, y mientras no lo desmontemos, todo lo que hagamos es ir remando en contrario. O sea que esto, por una parte, pero por otra, ¿cómo le diría yo? Solución no tiene, pero reducción de daños sí. Es decir, habrá que ir aplicando, pues, digamos, quimioterapias sucesivas para ir hacia menos. Y no, yo creo que Rivera lleva su propia política, porque Rivera, digamos, ha tenido la vida dura de alguien que es mestizo en Cataluña. Así que, de la misma forma que es uno un meteco, es un meteco. Es un meteco, es un charnego. ¿Vale? No deja de ser un charnego. Albert Rivera es de un pueblo, su familia, que está a pocos kilómetros de mi pueblo, un pueblo muy pequeño de la Axarquía de Málaga, ¿no? Y a mí, que el 8 de octubre me dijeron charnega de mierda para honor mío en la manifestación, pues, hombre, nunca en mi vida el mundo de los adjetivos ahí. Allá ellos. Entonces, quiero yo decir que él tiene una experiencia. Que hay muchas preguntas, dicen. Es verdad. Seguimos. Que no, que a ver, allí, venga. Luego allí, este señor también. Gracias. Adelante. Pregunta. Han hablado ustedes del lenguaje, señor Escotado. Cuando le leo, usualmente me ocurre una cosa, que es que hacia el final de cada párrafo hay una palabra que no entiendo. Y cuando la busco en el diccionario me doy cuenta de que encaja a la perfección. Y me da la sensación de que cada palabra que usted usa, ninguna es contingente, sino que todas y cada una son necesarias, las palabras que usted usa. ¿Cómo se llega a ese dominio del lenguaje? ¿Basta con leer mucho o hay que acudir a algún método más sistemático? Y una segunda pregunta muy breve. Sí. ¿Usted cree que en España hay más hombre masa en términos de Ortega y menos hombre noble que en el resto de Europa? Muchas gracias. Pues no, me parece que por ahí. Y creo que ya nos hemos sumado a que somos parte de la Unión Europea. A su vez, estoy convencido de que la Unión Europea es la institución política más novedosa, más pacífica, más próspera del mundo. Me asombra lo bien que van las cosas en el sentido de que los americanos se encargan de los portaaviones, de las armas. Y el verdadero poder, el poder de la cultura, el económico, lo ostenta ahora la Unión Europea con el brazo que representa a China y Japón. Me parece muy sensato. Creo que las personas que no se han dado cuenta de que el poder está ahí, es decir, el poder más o menos lo tiene la señora Merkel y el señor Xi Jinping con el Shinzo Abe, el japonés, ahí parece que es la distribución más sensata. De los caudales del mundo, porque Europa se ha convertido en un continente que se enseña en un anticuario. Europa es un anticuario. Y la fuerza emergente de Extremo Oriente, pues bueno, muy bien. Luego los americanos como gendarme, perfecto. ¿Qué vamos a tener de gendarme? ¿Al señor Maduro o al señor Putin? No, estos son chequistas. Y la otra pregunta, la de la palabra esa que pone, que cuando va a buscarla al diccionario se da cuenta de que era la palabra precisa y justa, ¿eso cómo se aprende? He oído en el mensaje de Alfonso Guerra una palabra espléndida que se usa muy poco y que probablemente ustedes no saben, buena parte de ustedes, su significado, facundia. Facundia es elocuencia, pero se usa tan poco que normalmente
Por ejemplo, mi hijo Jorge, que es muy culto, el otro día le dije, algún día se tuvo que ir al teléfono. Dense ustedes cuenta de que llevan en el bolsillo lo que Aristóteles llamaba nous poieticos, entendimiento agente. Ustedes llevan en el bolsillo el conocimiento absoluto, total, de todo lo que el hombre ha aprendido y desarrollado. ¿Y lo eso? Que pasa es que normalmente preguntan si like o no like una foto que han puesto. En fin, allá ustedes. Pero llevar todo el conocimiento en el bolsillo nos hace más tontos o más sabios. Potencialmente sois todos, somos todos sabios. Yo es que no tengo móvil, eso es así, es raro. ¿Pero usted lleva el conocimiento aquí? No, si quiere este señor que le conteste, es que yo soy repelente niño de Vicente desde los 12. Y como me quisieron tanto mis padres, yo soy hijo único, nací muy tarde, a los 10 años, me dio un tal masa de cariño y ternura que yo no sabía devolvérselo más que en forma de estudio. Pensé que les impresionaría por ese lado. Y yo llevo 55 años estudiando 15 horas diarias, no les bromeo, sin vacaciones ni fines de semana. De modo que sé bastantes cosas, porque nací con una memoria bastante desarrollada. Pues espero que te sirva. A ver, Dani, venga. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias, Alfredo, por llevarla también, y a Jesús por la coordinación. Quisiera pedirles una valoración de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo ahora mismo en algunos países, guión jueces de Europa, en relación a todo el asunto de los políticos fugados de Cataluña. Y si, digamos, esa unión que se supone que es Europa basada en socios iguales, donde la intangibilidad de la frontera se da por supuesta y ahora mismo no parece que esté tan supuesta, si eso tiene alguna relación con el meollo de esta charla, ¿no? Con la leyenda con negra. Con la leyenda, ¿no?, negra. Con la actitud, la actuación de estos jueces, de estos países, digamos, concesivos, ¿no? Con estos políticos, ¿tiene alguna conexión? ¿Se la encontráis ustedes? Muy buena esa pregunta. Gracias, ¿eh? Elvira. ¿Habla usted que lo lleva mejor esto de la brevedad? No, que no. Eso te toca a ti, yo no estoy. Pues es que además ha sido Bélgica y Alemania, o sea que es que. Eso es para ti. Por favor. Hombre, tiene todo que ver, quiero decir, estuve en Bélgica hace 2 o 3 semanas, ¿no?, en un debate con un profesor flamenco, estuvo bien, pero sobre todo los taxistas me enseñaron varias cosas muy útiles. La primera es que quien manda en Bélgica es realmente el alcalde de Amberes, que es el Partido Nacionalista Flamenco. La segunda es que es Vox Populi en Bélgica, que lo que él ha pretendido hacer es probar qué es lo que sucedería en la Unión Europea si de él decidiera. Realmente su voto es absolutamente imprescindible para sostener el gobierno belga, que lo tiene un balón, pero como si no lo tuviera. Si él decide, y en su mano está, si no lo decide es porque no quiere, partir Bélgica en dos. A ver qué pasa ahí. Digamos, esto es lo que la mayor parte de la gente belga, digamos, los choferes de los taxis, piensan. Como me lo contaron tres, creo que hay una cierta unanimidad. Evidentemente, el componente hispanófobo en el nacionalismo flamenco es feroz. Es una cosa tremenda, tremenda. Claro, claro. Algo que cuesta trabajo imaginar desde fuera, y si no se los ha, en fin, tratado y visto en vivo y en directo. Lo de Montt. Y en el caso de los jueces, digamos, bueno, para empezar, es que no saben lo que son un euro. O sea, la primera es la frente. Son tres jueces que no se han estudiado lo básico. Y entonces no se han enterado de lo que una euroorden es y cómo funciona. Y entonces están aplicando el principio de extradición, absolutamente disparatando por todas partes. Pero lo que los hace fuertes, en realidad, la enorme cantidad, y lo he traducido una amiga mía, yo no sé bien alemán, pero una amiga mía lo ha traducido, un artículo espléndido de un profesor alemán diciendo, pero bueno, estamos haciendo barbaridades con las leyes de la Unión Europea, con el principio de solidaridad entre las naciones, y cómo resulta que la mayor parte de las tertulias, de los periódicos, apoyan a estos jueces, que lo que están haciendo es un daño extraordinario a la construcción de Europa. ¿Ves cómo la pregunta era para ti? Bueno, una más. Absolutamente. Una más, o dos más. Aquí había este joven levantado la mano. Sí, bueno, me llamo Antonio. Mi pregunta era, ¿qué peligro ven ustedes en que ante el nacionalismo catalán y los nacionalismos periféricos que vivimos en España surja un nacionalismo irracional de corte español? Gracias. Ya lo llevamos teniendo hace tiempo. Es como la anti-España,
que mencionaba guerra y que tú desarrollas a fondo en Imperiofobia, ¿existe eso? Cuando Ortega, si no recuerdo mal, en el 34, hizo una intervención larguísima en el Parlamento aclarando que la cuestión catalana no tiene arreglo. Conllevar. Pues claro, ahí tenemos que ponernos en esa posición. ¿Qué diferencia el idealismo del realismo? Que el idealismo vive siempre en un mundo abstracto. A costa, digamos, afuera de decir que él está en lo perfecto, que él está en lo celestial, que él está en lo justo, en lo bello, en lo puro, en lo verdadero, afuera de decir esto, olvida la independencia rotunda del mundo, que va continuamente construyendo cosas infinitas en todas direcciones. Este vaso, con una pequeña marca que tiene aquí de impresión digital, tiene una cantidad transfinita de detalles. Cualquier ideal, cualquier fantasía, cualquier sueño, cualquier parida, tiene una cantidad limitadísima de pormenores. El mundo real desafía a todos estos tontainas que hablan de lo abstracto como si tuviera contenido, simplemente porque no se agota nunca. Hasta las cosas más pequeñas de nuestro mundo, no le hablo ya de la galaxia, las cosas más pequeñas no tienen límite. Ya lo decía Anaxágoras, uno de los fragmentos de Anaxágoras dice: lo pequeño tiene tantas partes como lo grande. Se le olvidó decir a Anaxágoras lo principal, lo pequeño real, no lo pequeño imaginado. Hay una inmensa diferencia entre tomar el mundo imaginado o aceptar el mundo real. El que acepta el mundo imaginado como real, por ejemplo, oye una voz interior y decide degollar a su hijo. Vaya por Dios. Si tuviera respeto por la realidad, se daría cuenta de que todo lo real es infinito y que ya por eso mismo se distingue de la chorrada idealista, que es siempre abstracta. No tengo más que decir. Elvira, ¿algo? Bueno. Pues gracias, Alfredo. Gracias, Elvira. Gracias, Antonio. Reanudamos a las 7 de la tarde. Juan Carlos Monedero, que ya está aquí, a las 7. Luego Juan Eslava Galán y Arturo Pérez Reverte. Gracias a todos. A las 7 nos vemos.